Obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Después de sobrevivir a tan cruel persecución, el pueblo de Israel ha vuelto a ser nación. Después de sobrevivir a tan cruel persecución, que el séptimo
En ese tiempo hace nada una gentil era
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a iniciar un nuevo compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha dado como alimento espiritual. Vamos a darle gracias por este grandioso día que nos permite aún estar con vida. Gracias, amado Padre Celestial, por una oportunidad más de vida que tú nos das, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Muchos quisieron vivir este tiempo, profetas quisieron vivir este grandioso tiempo, pero tú nos diste esta grande oportunidad, oh Padre amado. 6000 años ya han pasado y tú prometiste en la Biblia que ibas a mandar al profeta Elías, como dice Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Oh, Padre amado, entonces, ¿para qué lo ibas a enviar? Dice Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Este es mi gran ejército que envié contra vosotros. Oh, Padre amado, entonces tú y yo ya los has enviado todo, Padre. Cuando el profeta Elías vino en la escena, Apocalipsis 10:7 tuvo que cumplir, oh Padre, revelando todos los misterios. Entonces sabemos que ahora ya no hay ningún misterio oculto, Padre. Y ese misterio estaba escondido para sabios y entendidos, y tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender, oh Padre. Esa es la razón, ese es el motivo, Señor, que nos reunimos muy respetuosamente, con mucha reverencia, Señor, para poder lecturar estos gloriosos mensajes que tú enviaste, Señor. Más de 1200 prédicas que nuestro profeta predicó en el trayecto de esas 7 vueltas del mundo, oh Padre. Entonces no tenemos ninguna excusa, Señor. Oh Padre amado, en esta tarde queremos continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes, Señor, esperando que tú vengas en la escena, que tú seas el invitado principal y que hagamos de ella un cordero comiendo, oh Padre, en esta tarde. Muchas gracias por ese privilegio a los hermanos y hermanas que estarán en la cena también, Señor. Guárdanos, Señor, de hacerlo con mucha rectitud, con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor, porque es tu palabra perfecta, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jehová Jiré, mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 12 de junio del año 1957. Voy a continuar con la lectura en los párrafos 39 al 48. Vamos a regresar un párrafo antes en el 38 para formar el cuadro y poder entender de esa manera lo que estamos lecturando. Párrafo 38. ¿Qué significa Él para ustedes en esta noche, amigos? ¿Qué es todo esto que viene? ¿Qué significa después de todos estos años? Jesús dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque estaré con vosotros. Prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y haríamos las mismas cosas que Él hace. He aquí su palabra hecha manifiesta. Ustedes le han recibido. Hay una evidencia que Él está aquí esta noche, visible, moviéndose, obrando, haciendo señales, milagros y maravillas aquí mismo en la plataforma. A medida que usted se para y lo observa y la Biblia respaldándola, ¿no le ama usted a Él? ¡Qué alivio maravilloso es para el pobre, cansado, pecador y para una persona asediada para el que está atribulado con las cosas del mundo y darse cuenta que Dios está cerca! Párrafo 39. Acá hace algún tiempo yo estaba en las montañas observando a una madre águila llevando a sus polluelos allá abajo en la pastura. Yo estaba arreando al ganado. Así que tomé mis binoculares y observaba a esta madre águila. Voló hasta abajo, llevando a sus pequeñitos. Ella los dejó allá afuera a la grama y los pequeñitos comenzaron a brincar y jalar la grama, teniendo un avivamiento pentecostal. Salían del viejo vómito,
Discúlpeme, de aquel viejo apestoso nido de águila, tal vez fue de allí de donde usted viene, de alguna cantina o algún antro, la pestilencia del mundo. Una vez que entra en el tapete de la salvación, ve cuán ligero puede caminar y qué tan bien se siente. Aquellos aguichuelos solo estaban despreocupados como lo podían estar. Esa es la manera de un verdadero cristiano. Nada lo puede dañar. Él sabe que Dios lo tiene anclado en el cielo. Eso es todo. Jesús lo amó, lo llamó y le dio el Espíritu Santo. Él es libre. Párrafo 40. La otra noche desperté con un sermón en mi corazón. No podía resistirlo y solo tenía uno a quien predicar. Esa era para mi esposa. Le prediqué hasta que se fue a dormir. Tocante al descanso cristiano. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No se esfuerce y preocupe más. Me pregunté, ¿aquellos aguichuelos qué los hacía estar tan libres? Aquella madre mayor tan pronto los soltó, ella se fue directo atrás a la montaña más alta que puede encontrar. Ella se sentó allí, giré mis binoculares. Ella se levantó sacudiendo aquellas grandes alas y mirando por todas partes. Levantó su cabeza y yo me preguntaba qué estaba haciendo. Luego llegué a estudiar acerca del águila. Ella vigilaba a un coyote o alguna otra cosa que molestara a aquellos aguiluchos. Ella podía olfatear una tormenta, no importa de dónde viniera. Cualquier problema, donde fuera, ella estaba en lo alto. Ella tiene un ojo que puede penetrar a muchas millas de distancia. Ella vigilaba a los pequeñitos. Dije, con razón ellos estaban tan despreocupados. Dije, así es con todo hombre que ha sido sacado del mundo y ha puesto esta alfombra de despreocupación amoroso. No importa cómo sean las pruebas, yendo por todas partes despreocupados, nuestra gran madre, él, de pechos nutrientes, ha descendido a las murallas de la gloria, sentado a la diestra de Dios. Como Howard Cadle solía cantar, sus ojos están sobre el gorrión. Yo sé que él cuida de mí. Eso es correcto. No importa lo que venga, Dios sabe todo respecto a eso. Él está en la gloria en esta noche cuidando a su iglesia. Usted puede estar tranquilo. Párrafo 41. Después de un rato se levantó una tormenta de esas norteñas que aparecen rápido. Un pequeño relámpago que daba un latigazo a través del cielo. Aquella vieja madre águila soltó un grito y corrió a aquel lugar. Estiró sus alas y soltó un chirrido y cada aguilucho que se encontraba en tierra, corrió hacia ella rápidamente. Fijaron sus patitas debajo de sus alas, pusieron su pico sobre una pluma así, y aquella madre águila los levantó así, nada más. Y aquel viento bajaba por el cañón como a unas 6 millas de por hora. Ella se entrelazó con el viento y entró en aquella hendidura de la roca. Acomodé mis binoculares y até bien a mi caballo y grité en todas aquellas colinas. Dije, oh Dios, estar tranquilos. ¿Qué nos preocupa? ¿Qué nos importa lo que el mundo diga, cómo nos llamen? Si ustedes me quieren llamar fanático, dejen que lo digan. Yo creo la palabra de Dios. Hay algo dentro de mí, no de mí mismo, sino que hay algo dentro de mí que me dice que esa es la verdad. Lo he visto a Él en cada lucha. Entonces entiendo que algún día, cuando venga la tormenta, él descenderá y abrirá sus alas y soltará ese chirrido, y todos los aguiluchos se agarrarán de la roca de las edades. Volaremos a lo lejos algunos de estos días y entraremos más allá de los atrios con seguridad. Párrafo 42. Aquel anciano de color, en una ocasión por allá en el sur, una noche se encontraba en una reunión donde tocaban el órgano, cantando aquellos himnos antiguos. Si usted es sureño, sabrá de lo que estoy hablando y de cómo se reunían en aquel antiguo sembradío. Cantaban y los esclavos se gozaban con los cánticos. Lo primero que usted notaba, una mañana salió un criado. Él fue salvo. Le estaba diciendo al resto de los esclavos. Él decía, ahora soy libre.
he sido salvo. Entonces su jefe le escuchó y le dijo: Mose, ¿qué fue lo que dijiste? Dijo: Jefe, yo dije que era libre. Dijo: ¿Tú eres libre? No es verdad. Ven a mi oficina. Dentro de un rato quiero verte después que busques al resto de ellos para trabajar. Entonces él entró y se sentó en la oficina y esperó al jefe que entrara. Caminó. El dueño de los esclavos caminó detrás del escritorio y dijo: Mosi, ¿qué es este asunto que te oí decir que eras libre? Dijo: Jefe, yo soy libre. Yo era un pecador y anoche Cristo me libertó de la ley del pecado y de la muerte. Dijo: Jefe, esta mañana soy un cristiano. Dijo: ¿Lo dices en serio? Dijo: Sí. Dijo: Mosi, ¿cuál es tu deseo? Dijo: Me gustaría decirlo a todos mis hermanos. Dijo: Si Cristo te ha libertado, Mose, entonces iré y firmaré una aprobación y te daré la libertad para que prediques el Evangelio. Él la firmó aquella mañana y libertó al anciano. Fue un siervo fiel por años. Parábola 43. Cuando llegó su tiempo de morir, muchos hermanos blancos vinieron a verle cuando llegaron. Él estaba en coma. Después de un rato, él se levantó, miró alrededor y dijo: ¿Aún estoy aquí? Dijeron: Sí, Mosi. Dijo: Pues yo estaba en el cielo. Dijeron: ¿Cómo es? Dijo: Les digo, hermanos, yo solo entré a la puerta. Dijo: Un ángel vino hasta mí y dijo: Miré por todo lugar y lo he visto a él. Dijo: El ángel vino hasta mí y dijo: Mosi, ven aquí a recibir tu corona y tu manto. Dije: No me hable de corona y manto, no deseo ninguna. Él dijo: Solo permítanme pararme y mirarlo a él por 1000 años. Yo creo que ese es el sentir de todos nosotros en esta noche. Permítanme ver a Jesús. La hermana Cadre debe estar aquí esta noche para que venga y nos cante. Cuando llegue a esa tierra, en aquella orilla, lejos de aquella orilla, yo quiero ver a Jesús. No es verdad. Yo creo que ese es el corazón hambriento de todo cristiano. Yo quiero ver a Jesús. Inclinemos nuestros rostros por un momento. La organista, si desea, puede tocar una notita. Párrafo 44. Me pregunto en esta noche, con nuestros rostros inclinados al darnos cuenta que ustedes son personas enlazadas con la eternidad, sabiendo que esta podría ser la última noche de tener el privilegio de sentarse en el asiento. Ustedes saben, hay mucha gente a lo largo de la historia de la iglesia que han oído potentes sermones del hermano Cadre y del hermano Lincoln, y otros de aquellos grandes guerreros, el doctor Ford, el doctor Woodward, Heath Smith. Ellos pudieron regresar y sentarse en el mismo asiento que usted está sentado en esta noche, tal vez donde ellos se sentaron. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Quiere usted realmente verle a él? Usted le ama y usted sabe que sí, y usted nunca le ha aceptado como su salvador personal. Usted cree que Dios oye mis oraciones y usted quiere que ore por usted. ¿Sabe que es un caprichoso y que está alejado de Dios? Levantaría su mano. Mientras más nadie lo ve, sino solo yo. Si es así, dirá usted: Hermano Branham, ore por mí. Yo quiero conocer a Jesús como mi salvador. ¿Podrían levantar sus manos? Dios les bendiga. Dios les bendiga ya a mi derecha. ¿Alguien aquí adentro? El Señor le bendiga. Muy bien, un descarriado. ¿Levantaría usted sus manos? Y diga: Hermano Branham, ore por mí. Dios le bendiga. Así lo haré, hermana. Ahora, eso está bien. Alguien sin el Espíritu Santo diría: Ore por mí, hermano Branham. Yo quiero ser simiente de Abraham. Dios le bendiga. Muchas manos levantadas. Párrafo 45. Ahora, Padre Celestial, tú conoces las condiciones de estas personas y justo ahora te ruego que seas misericordioso con ellos. Su voluntad rendida ahora concede traer gracia a ellos de parte tuya. Y todos estos pecadores que han levantado sus manos, que sean salvos, los descarriados que vuelvan a Cristo y aquellos que buscan el Espíritu Santo que lo reciban en esta hora, concédelo, Padre, lo pedimos por medio de Cristo. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, quiero pedir algo a la iglesia. Ahora, amigos, ustedes que levantaron sus manos inmediatamente después del servicio de sanidad, quiero que vengan acá arriba, se paren cerca del altar y oren con algunos de los pastores mientras ellos vienen a orar por ustedes.
consigan una buena iglesia y vayan a ella en alguna parte. Hay muchas buenas iglesias cerca de su vecindario. Búsquenlo en alguna parte que prediquen el Evangelio del Señor Jesús y sanidad divina. 46. Ahora les quiero preguntar algo. ¿Les encantaría verle a él? ¿Cuántos de aquí que tienen sus rostros inclinados y sus manos levantadas dirían: me gustaría ver a Jesús, solo me gustaría verlo? Dios les bendiga. Todos los que tienen las manos levantadas prácticamente es como el 100%. ¿Será posible que podamos verlo a él? Él dijo que ustedes podían. Veo a un hombre o a un jovencito sentado aquí hablando por señas con los mudos. Oh, yo oro que de algún modo Dios los sane a todos en esta noche. Párrafo 47. Hace unas cuantas noches parado en una iglesia donde una chica de color había tenido un accidente y había daño severo en los nervios auditivos y del habla. Estaba paralizada de un lado. Ella venía hacia mí. Ni siquiera podía lloriquear. Miré más allá de ella los campos de África y dije: Padre Celestial, he aquí esta pobre muchacha etíope con sus nervios destrozados o algo. Ha sido severamente dañados por el accidente. No diría que fue una pulgada en daño, sin embargo, era severo. Ella nunca, el doctor los desgarró. Nunca podría oír o hablar o sentir algo del lado derecho. Y mientras oraba y ponía mis manos sobre ella, la gracia de Dios le fue concedida y ella gritó: Oh, mamá, mira para acá lo que me ha ocurrido. Yo oro que estos mudos que están sentados aquí reciban su sanidad, como el jovencito que está hablando con usted, mi querido amigo. Ha sido silenciado en un mundo para usted mismo, pero hay alguien en ese mundo con usted y ese es Jesús. Él conoce su corazón. Párrafo 48, por último. Ahora, Padre Celestial, todas las palabras que fui capaz de pronunciar no significan nada comparado con una sola palabra que tú pronuncies. Te ruego en esta noche que lo concedas ahora mismo y que estas personas puedan ver que este mensaje no es en vano, sino que es verdad que tú has resucitado de entre los muertos. Y nos prometiste, Señor, que te nos aparecerías en cada edad y manifestarías y que harías lo mismo que hiciste cuando estuviste aquí en la tierra. Y te rogamos, Dios, que concedas eso al pueblo en esta noche. Lo pedimos por medio del nombre de Jesús y nos entregamos humildemente ante ti. Amén. Perdónenme, algún día todo esto se terminará, amigo. Usted solo tendrá una ocasión de servir a Dios. Y eso es ahora mismo. Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Jehová Jireh, mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 12 de junio del año 1957. Para continuar, hermana Reina, por favor, en los párrafos 49 al 58. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje Jehová Jireh, predicado el 12 de junio del año 57, párrafo 49. Ahora, esta es mi afirmación. ¿Cuántos aquí adentro creen que Jesucristo se levantó de entre los muertos? Hay que ser un cristiano para creer eso, pero recuerde, 2/3 del mundo en esta noche ni siquiera saben nada al respecto. Nunca oyeron el nombre de Jesús. Les quiero preguntar algo. ¿Saben ustedes que la mayoría de religiones en el mundo rebasan ampliamente a la cristiandad? ¿Saben que los mahometanos casi duplican a la cristiandad, el budismo y muchos otros ismos e ídolos? Pero he sido objetivo con ellos en donde me han retado. Nunca he visto una ocasión en la que el Señor Jesús no venga al rescate y se manifieste. Allá leí unos artículos en los libros. No hay tiempo para hablar de eso, mas esto es lo que digo. Ahora, Jesús no puede venir aquí en un cuerpo corporal. Para cuando Él venga en un cuerpo corporal, acontecerá la segunda venida de Cristo. Todo ojo le verá y se doblará toda rodilla y toda lengua le confesará. Mas el Espíritu Santo, al que la Biblia llama el Consolador,
había de venir y hacer las mismas obras que él hizo, porque es Cristo en espíritu. Cristo dijo: vengo de Dios y voy a Dios. Todavía un poco y el mundo, entre paréntesis, esas son las personas, no me verá más, entre paréntesis, el orden mundial. Pero vosotros me veréis, entre paréntesis, esa es la iglesia, porque estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Él dijo: las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Ahora, eso es para el beneficio de los que recién llegaron, para los recién llegados. Párrafo 50. Ahora, el recién llegado escucha atentamente antes del servicio de oración. Quiero que me presten su total atención solo por un momento. Sé que hace calor y he hablado bastante, pero estoy tratando de obtener fe para el pueblo. Para que esta, no estoy aquí para ser visto y oído. Estoy aquí para representar algo. La vida eterna que Jesucristo puede conceder a cada uno de ustedes. Y la sanidad de su cuerpo es suya. La Biblia lo prometió. No soy responsable por otra cosa, sino solo por predicar la palabra como Él la ha puesto aquí. Ahora, para mí, o está correcta o errada. Si está errada, no quiero tener nada que ver con ella. Ahora, si las promesas de Dios no son verdaderas, entonces Él no es Dios. Si Él no ha resucitado de entre los muertos y Él es el mismo esta noche como lo fue, entonces Él no es Dios. Él es un Dios de la historia y no un Dios resucitado. Él estaría tan muerto como Mahoma, o Buda, o Confucio, o cualquiera de los otros. 51. Pero fíjense, Dios prometió que Él se manifestaría en la iglesia. Ahora, veamos lo que Él hizo cuando estaba en la tierra. Ahora, esto es para los recién llegados. Cuando Él estaba en la tierra, veamos entonces lo que Él hizo. Vemos lo que Él hace ahora. ¿Afirmó él ser un sanador cuando estaba en la tierra? No, señor. Él era un predicador. El Señor lo ungió para que predicara el evangelio. Así lo dijo él, ¿correcto? Y luego, ¿dijo él ser un sanador? Él dijo: no soy yo el que hace las obras. Es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. Él dijo en San Juan 5:19, entre paréntesis, escuche las palabras de Jesús. Él no podía mentir y ser Dios. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Cree usted que esa es la verdad? Él dejó a un montón de gente que estaban enfermos y afligidos. Él fue cuestionado. Un hombre agarró su cama en un día sábado. Él sanó a un hombre que estaba un poquito enfermo o algo. Estaba manco, ciego, paralizado y seco. Pero él dijo: el Padre le ha mostrado a dónde ir allá. Él ha hecho todo lo que el Padre. 52. Vean la resurrección de Lázaro. Él se marchó de casa muy lejos y lo mandaron a buscar. Él no fue. Nuevamente lo mandaron a buscar y no fue. Después de un lapso, cuando él había visto los días apropiados que Dios le dijo en una visión lo que ocurriría, él dijo: nuestro amigo Lázaro duerme. Ellos dijeron: él está bien. Él dijo: él está muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí, porque le hubiesen pedido que orara por él, pero él dijo: voy a despertarle. Y cuando él llegó a la tumba, escuche lo que él dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído.
Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Lázaro, ven fuera. Y un hombre que había estado muerto por 4 días se puso sobre sus pies y vivió nuevamente. Jesús lo vio por visión. 53. Ahora, cuando él estuvo aquí en la tierra, tomemos las dos clases. Tres clases de personas: los judíos, los gentiles y los samaritanos. Cuando él estaba predicando, orando por los enfermos, había un joven llamado Felipe, quien fue salvo. Y Felipe fue a buscar a su amigo Natanael por todo el camino a varias millas detrás de la montaña y le halló. Él se encontraba orando debajo de un árbol. Él dijo: ven y ve a quien hemos encontrado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y el devoto hebreo se levantó y dijo: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Él dijo: ven y ve. Esa es la mejor manera. Ven y ve. Ve por ti mismo. Probablemente Felipe en el camino dijo: ahora no critiques, solo camina y sé honesto y sincero. Cuando él llegó a donde Jesús estaba orando por los enfermos, se acercó en la fila donde estaba Jesús. Jesús lo miró y dijo: he aquí, entre paréntesis, mirar, estimar, admirar. He aquí un israelita en quien no hay engaño. Pues él dijo: un momento, rabí, ¿cuándo me conocisteis? Tú no sabes si yo soy un crítico, un incrédulo o qué. ¿Cuándo me conocisteis? Pues él dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. ¿Cómo lo vio a 40 millas de distancia? Dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Él dijo: rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Eso fue lo que dijeron los judíos, que era la señal que él era el Mesías. 54. Ahora, aquellas grandes iglesias estiradas, ortodoxas, tan solo así de precisos y santos como podían ser, allí estaban ellos. ¿Qué dijeron de él? Dijeron: él es un adivino. Él es Belcebú, el líder de los demonios. ¿Qué dijo Jesús? Él dijo: ¿qué dijo Jesús? Él dijo: ahora, ustedes pueden expresarse así de mí. Yo los perdono. Mas cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador, y haga lo mismo en mi nombre, si cualquiera hablare una palabra en contra de ello, nunca le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Y él predijo eso cuando viniera el Espíritu Santo, que haría lo mismo que él hizo. 55. La mujer del pozo, él habló con ella. Ella era samaritana. Él sabía dónde estaba el pez que tenía la moneda dentro. Él discernía los pensamientos de las personas. En una ocasión, una mujer entró en la multitud y tocó su vestidura. Corrió y se sentó o se levantó, dondequiera que ella estaba. Ella dijo: si solo pudiera tocar a ese hombre santo, seré sanada. Ella tenía un flujo de sangre durante muchos años. Los doctores no pudieron hacer nada por ella. Su fe era tocar al hombre. Y ella tocó su vestidura. Él no pudo sentirlo. Ahora, usted no podría sentirlo si fuera en mi caso o en el suyo. Aquellas vestiduras palestinas eran tan pesadas como ellos. Además, debajo de las vestiduras, así que ella se fue.
Ella estaba conforme de haber tocado al Señor. Ahora, observe, él se detuvo, se dio la vuelta y dijo, ¿quién me ha tocado? Ahora, él no sabía o no haría la pregunta. Él dijo, ¿quién me tocó? Pues todo el mundo negó esto. Ella lo negó. Él dijo, sí, más. Pedro dijo, pues Señor, toda la multitud te está tocando. Todos te están tocando. Eso es lo que sucede con la iglesia hoy en día. Ustedes están tocando con el toque errado. Dijo, todos te están tocando y tú dices, ¿quién me tocó? Él dijo, pero sentí que me debilité. Virtud salió de él. Y él siguió mirando por todas partes hasta que halló a la mujercita. Y él la miró directamente a ella y le dijo, tu fe te ha salvado. Y se detuvo el flujo de sangre. Fue entonces la fe de ella que lo tocó a él y fue sana. Amén. Párrafo 56. Él conocía los pensamientos y dónde había estado Felipe y Natanael. ¿Dónde estaba la moneda en la boca del pez? Mas él no sabía todas las cosas, solo mientras el Padre se las mostrara como profeta. Amén. Ahora, ¿puede usted tocarle en esta noche? Si él está vivo, ¿por qué no le puede tocar? La Biblia dice que sí puede. La Biblia dice, él es el sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Amén. Él tiene sus representantes aquí en la tierra. Sí, Señor. Ahora, él no está aquí, pero él es la vid. Nosotros somos los pámpanos. La vid no da frutos. Son los pámpanos los que dan frutos. Él limpia la vid para que dé frutos. Bueno, nosotros nos rendimos al Espíritu Santo. Ríndanse usted a él por esa enfermedad suya. Yo me rendiré a él por su espíritu y vigile si él no hace lo mismo. Él está vivo. Él no está muerto. No es un Dios histórico. Él está vivo. 57. Ahora, fíjense, la mujer salió y se sentó en el pozo. Ella era una mujer de mala fama, una prostituta. Jesús dijo, dame de beber. Pues ella dijo, no es costumbre que los judíos le pidan a los samaritanos tal cosa, porque no nos tratamos al igual que un hombre blanco y una mujer de color. Dijo, no nos tratamos. Mas él dijo, si supieras quién es el que te habla, me pedirías de beber. Ahora, ¿qué hacía él? Contactando el espíritu de ella. Ahora, este es Jesús cuando estaba aquí en la tierra, en un cuerpo corporal, prometiendo hacer las mismas cosas por medio de su cuerpo espiritual. Él dijo, si supieras quién te habla, le pedirías de beber, y yo te traería agua, y te daría agua, y no tendrías que venir aquí a sacarla. Ella dijo, el pozo es hondo, y no tienes con qué sacarla. Él dijo, el agua que te doy es agua de una fuente que salte. Ella dijo, pues, nosotros adoramos en este monte. Ustedes permanecen en Jerusalén. Y Jesús, la conversación continuó hasta que Jesús captó su espíritu. El Padre lo envió allí porque él iba camino a Jericó. Jerusalén está aquí. Jericó está aquí. Y él se fue hasta aquí, a Samaria. La Biblia dice, le era necesario, porque el Padre le dijo que fuera hasta allá. Él se sentó. Es por eso que estoy aquí en esta noche. El Padre me dijo que viniera aquí esta noche a Indianápolis. Eso es todo lo que sé. No le conozco a usted ni sé cuál es su necesidad, pero él sí sabe. Párrafo 58. Ahora, y la mujer siguió hablando con él después de un rato. Después de un rato, él le dijo a ella, él halló su problema. Él dijo, ve y busca a tu marido. Ella dijo, no tengo marido.
Dijo, bien has dicho, porque cinco has tenido. Pues ella lo miró. Escucha ahora. Ella lo miró y dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora escuche esto. Ustedes, miembros de iglesia, predicadores. Ella dijo, sabemos que cuando venga el Mesías, ¿creen ustedes que Jesús es el Mesías? El Mesías judío, dijo, cuando el Mesías venga, él nos declarará todas estas cosas, todas las cosas, pero ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ahora, esa era una señal igual para los judíos, los samaritanos y gentiles. Ese Jesús era el Mesías. Ahora, si Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, Él tiene que hacer lo mismo. Él compró su sanidad con su muerte en el Calvario. Él se manifestó con señales y maravillas entre ustedes para hacer que ustedes miren al Calvario y crean sus obras concluidas para ustedes. Que Dios se los conceda en esta noche es mi oración. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje. Jehová Jireh. Servicio realizado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 12 de junio del año 1957. Continuamos con la lectura, párrafo 59. Jóvenes, ¿cuál tarjeta de oración? Muy bien, hoy fue repartida la tarjeta S. ¿Quién tiene la tarjeta S número 1? ¿Puede levantar su mano? S1, hay cuatro manos levantadas, no pueden ser todos ustedes. S1, mire su tarjeta de oración, es una cosita así pequeñita. Tiene una foto detrás y por el frente, detrás tiene una S y un número, 1. ¿Quién tiene la tarjeta? ¿Puede levantar su mano? La tarjeta con la letra S y el número 1 es la suya, señora. Venga por aquí. S y el número 2, ¿puede levantar su mano? ¿Quién tiene la tarjeta S2? Billy, ¿es esa la correcta? La S2, ¿quién la tiene? ¿Puede levantar su mano? Mire la de alguien. Tal vez esa persona es sorda. Aquí hay personas sentadas en las camillas y demás. Mire alrededor. Puede que sea una de esas personas que no pueden levantarse. ¿Está este hombre aquí? Señor, ¿tiene una tarjeta de oración? Ahí, usted no necesita ninguna para ser sano. Yo solo S2. Muy bien. Número 3. Número 4. Muy bien. Levante su mano rápidamente. Número 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dejen que los que se levantaron pasen primero. Si los podemos distinguir de la S1 a la S10. Los jóvenes repartieron las tarjetas por el edificio. Solo si alguien quiere recibirlas, búsquelos. Solo entraremos y llamaremos a unos cuantos y comenzaremos a orar. Recuerde, esto es solo para hacer que alguien vaya en la plataforma por medio del Espíritu Santo. Muy bien. Párrafo 60. Ahora, muchos en el edificio quiero que hagan esto. Si hay un crítico aquí, ahora escúchenme. Esta es la ley. Si hay un crítico aquí, no me quedaría más tiempo. Porque no soy responsable por lo que le suceda a los críticos. Hay muchos de ellos en las instituciones mentales y algunos de ellos paralizados y todo lo demás. Así que no soy responsable por los críticos. Usted solo entendió que aquel hombre vino e iba a hipnotizarme sentado allá en la reunión. Lo contrataron. Él vino a hipnotizarme. Un montón de fulanos y él estaba sentado allí. Yo seguí sintiendo un espíritu raro. Miré y vi dónde estaba él. Y el Espíritu Santo dijo, tú, hijo del diablo, por cuanto has hecho eso, te sacarán de aquí. Y él ha estado paralizado por 2 años. Amigos, no estamos jugando a la iglesia. No crea usted eso. Solo vigile un poquito y verá. Jesucristo está vivo. No está muerto, sino vivo. Párrafo 61. Muy bien, ¿a cuántos llamé? Procuraremos con 5 más. Procuremos con 5 más, con los que comencé.
Me detuve en el 10, 11, 12, 13, 14, 15. A ver, ¿cuántos recibimos? Y ahora, ¿cuántos de aquí no tienen una tarjeta de oración y crean verdaderamente que Jesucristo está vivo en esta noche? Él es el mismo de ayer, hoy y por los y siempre, y desean ser sanados. Ustedes, los que no tienen tarjeta, levanten sus manos para tener una idea general de dónde están. Muy bien. Ahora, harán esto. Si ustedes escuchen, amigos, yo podría bajar allá y poner mis manos sobre ustedes. Podríamos bajar y hacer lo que pudiéramos. Muy bien. No tengo nada en contra de eso. Mas, si ustedes miran a las obras culminadas en el Calvario, Moisés, cuando él se levantó, era la serpiente de bronce, un tipo de Cristo. Ustedes, eruditos de la Biblia, saben eso. La serpiente de bronce no podía orar por nadie. Solo la miraban y vivían. ¿Correcto? Ahora, si el tipo de una serpiente de bronce producía sanidad divina en una sombra, un tipo de Cristo, ¿qué hará en antetipo la sangre de Jesús en el altar en esta noche? Mire y viva, mi hermano. Viva, mire a Jesús ahora y viva. Está registrado en su palabra. Aleluya. Solo tenemos que mirar y vivir. Párrafo 62. No estoy aquí esta noche para ser un engañador. Yo estaría en casa con mi esposa y mi bebé. Preferiría hacer eso y hallarme en paz con Dios que estar aquí o intentar ser un engañador. Yo estoy aquí intentando decirles los beneficios de que Jesús muriera por ustedes. Tenga fe en eso. Y si ustedes son los hijos de Abraham, tienen que tener fe en las obras culminadas. Ahora, si ellos en la fila, Paul. Ahora, si esta fila se acaba, ahora recuerden esto de verdad que me debilita. Si el Espíritu Santo lo hace, si Él no lo hace, ¿qué haremos entonces? Llamaremos a una fila de personas en unos minutos y oraremos por estos seguidamente. Si el Espíritu Santo no viene y unge, y si Él no lo hace, traeremos a las personas seguidamente y oraremos por ellos. 200 o 300, solo impondremos las manos sobre ellos y oraremos por ellos si el Espíritu Santo no viene. Si viene, me parará. Luego, unos cuantos, mi hijo Billy Paul, estos jóvenes de las grabaciones que están sentados aquí en la audiencia, aquí en el módulo, el hermano Wu, el hermano Bose, muchos de ellos que están de pie y observen. Párrafo 63. Es un subconsciente. Es un subconsciente. ¿Usted dice subconsciente? Absolutamente. Investigue eso con los profetas y así sucesivamente. Si no era el subconsciente, ciertamente que lo era, ciertamente es en el otro mundo. Pero les quiero preguntar algo, creyente y no creyente. Si Jesucristo sobre esta plataforma esta noche se representara a sí mismo en carne humildemente, ¿qué haríamos? Entregarnos es un don. ¿Lo promete Dios? ¿Qué dice Él de lo que primero se establece en la iglesia? Estos son los dones de la iglesia. Primero apóstoles, correcto. Eso es correcto. Ministros, ¿qué son los apóstoles? ¿Por qué quiere usted ser llamado misionero? Es apóstol, la misma palabra, uno enviado. Correcto. Apóstol es misionero. Párrafo 64. Lo primero en la iglesia son los misioneros, luego los profetas, correcto, maestros, evangelistas y pastores, correcto, todos para la perfección. Allí hay nueve dones espirituales que van de persona en la iglesia local. Son los dones de las lenguas e interpretaciones y todo, y los dones de profecía, un poco diferente ahora entre un don de profecía y un profeta. Un don de profecía está en la iglesia, el don por sí mismo. Un profeta es nacido profeta. Moisés fue un profeta cuando nació. Jesús era el Hijo de Dios desde la fundación del mundo. Jeremías, Dios le dijo, antes que te formaras en el vientre de tu madre, te santifiqué y te hice profeta a las naciones. Juan el Bautista fue un profeta y la voz del que clama en el desierto, 712 años antes que naciera. Ese es el conocimiento anticipado de Dios. Él no tuvo que pedir nada. Él nació de esa manera.
Los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Eso es lo que Dios ha hecho. Párrafo 65. Ahora, si él se representara, ¿cuántos aquí adentro dirán que él lo hará? Por medio de Dios levantará mis manos. Levantaré mis manos. No tendré otra duda en mi vida. Así que ayúdame, Señor Jesús. Si vienes y confirma de ser la verdad lo que dijo el predicador esta noche y lo que dice tu Biblia, te prometeré que nunca más dudaré. ¿Levantarán su mano a eso? Digan, nunca más dudaré en mi vida. Dios le bendiga. ¿Por qué algunos de ustedes mantuvieron sus manos abajo? Si alguno se levantara de entre los muertos, aún no creerían. Eso fue lo que dijo Jesús, Lucas 16. Sí, no importa lo que pudiera ocurrir, hay personas en el mundo que nacieron para no creer. La Biblia dice, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación. Judas. Hombres desde antes habían estado ordenados para esta condenación, para no creer. No importa lo que usted haga, de todas maneras no lo creerán. Faraón fue levantado para ese propósito. ¿No está usted feliz esta noche que Dios haya sensibilizado su corazón para mirar al Calvario y creer? Párrafo 66. Ahora, deseo que todos ustedes se sienten, estén realmente quietos en los siguientes minutos. Y cristianos, recuerden, donde estoy parado esta noche, hay 6 o 7 mil personas aquí en este tabernáculo esta noche, tal vez más. Yo pienso que se acomodan 10 u 11 mil. Las dos terceras partes están completamente llenas. Y quiero recordarles que aquí adentro hay críticos. Hay de todo. Gente endemoniada. Hay críticos, hay santos de Dios, hay tibios, hay medio creyentes, a medias, de todo. Y Satán está en alerta. ¿Se da usted cuenta que él solo está esperando un defecto? ¿Cuál es mi postura? Representar a un Jesucristo vivo. Ahora, he expresado las palabras, por lo tanto, el ángel que me habló me dijo que hiciera esto. Por lo tanto, me temeré. Nunca me he atemorizado delante de 10 personas o de 100 mil. Él siempre viene al rescate, creo que esta noche. Él lo hará. Entonces, cuando un jodeo profundo golpee su garganta, y si usted aún es un incrédulo, su sangre no está en mis manos. Eso depende de usted si Dios lo hiciera. Párrafo 67. Ahora, Padre Celestial, he hecho esta fuerte afirmación. Estoy fijando la mirada en ti y ruego que tú concederás esta bendición esta noche una vez más. Señor, perdona nuestros pecados y nuestra incredulidad. Perdona nuestra iniquidad y permite que el Espíritu Santo se mueva una vez más en esta audiencia esta noche para demostrar que tú estás vivo y no muerto y tu venida se acerca. La razón por la cual estamos mostrando estas señales, tú dijiste, habrá luz en el atardecer y estamos en el tiempo del atardecer. Y la misma luz que brilló en el oriente en los días primitivos, tú dijiste, habrá un día donde no sería ni de día ni de noche, un día sombrío. Y ha sido de esa manera, Padre. La gente ha tenido suficiente fe para creer que Jesús murió y resucitó nuevamente, pero la fe para los señales y maravillas no la tuvieron desde Pentecostés cuando el sol se ocultó. Mas tú dijiste, habrá luz en el atardecer. Estamos en la costa oeste ahora. El sol se está poniendo. Y ese mismo sol que brilló en el principio, más allá en los días primitivos hace 2000 años, está brillando nuevamente en todo su esplendor y fuerza. Los críticos toman sus posturas como lo hicieron miembros de iglesias, incrédulos, egoístas, escépticos. Los santos aún están marchando. Dios, ten misericordia de aquellos que has ordenado para vida, que puedan recibir esta noche y ayúdame, Señor. Envía a aquel que me habló aquella noche en tu nombre, que él pueda manifestarte a ti ante la audiencia. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, mientras yo mismo me rindo. Amén. Párrafo 68. Sean muy reverentes y manténganse en oración.
Muy bien, traigan al paciente. Oh, discúlpeme. Estoy seguro que esta acústica, el ingeniero allá, señor, su voz baja el tono. Súbale. Si el Espíritu Santo ungiera, no sé lo que estoy. Yo sé lo que estoy diciendo, pero estoy en otra parte. ¿Cuántos han visto la fotografía? Déjenme ver sus manos aquí, lo tienen. Vean, en mi opinión, fue esa la que guió a los hijos de Israel. La columna de fuego. Correcto, fue aquel Jesús, pues la Biblia, él fue el ángel del pacto, correcto. Fue Jesús, la columna de fuego. Él vino aquí a esta tierra para ser un hombre, alma y cuerpo, para morir por sus pecados y enfermedades. Él dijo, yo vengo de Dios y vuelvo a Dios. Párrafo 69, por último, después de su ascensión, ¿había alguien allí que lo vio en su ascensión? Tengan cuidado, un hombre. Pablo, correcto, mi hermano, ¿de qué se ocupaba? ¿Qué aspecto tenía? Una luz, correcto. Luego Jesucristo, el mismo que guió a los hijos de Israel aquí en la tierra, el mismo de ayer, hoy y por los siglos, obrando con las mismas señales y maravillas que él hizo en los días pasados, el mismo. Eso no está ahí por mí, yo simplemente soy uno de ustedes. Está ahí para probar científicamente, el único ser sobrenatural que alguna vez en el mundo haya sido fotografiado. Escriban a Washington y lo averiguarán. Eso fue probado por Georgie Lanxi, el jefe de las huellas dactilares y documentos del FBI. Y el mismo ángel, aquel fuego en el juicio cuando me encuentre con ustedes, miles de personas de aquí sabrán que es la verdad. Está a no más de 100 pies de donde estoy aquí parado ahora mismo. Usted dice, ¿por qué no lo puedo ver? ¿Por qué aquellos no lo vieron al que Pablo vio? Ellos no podían verlo. No les fue concedido a ellos, pero él está aquí y es él el que hace las obras, no yo. Yo solo me rindo. Y es Él que habla, no soy yo, es Él. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Jehová Jireh, mensaje publicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 12 de junio del año 1957. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 70 al 82. Amén. Para concluir el mensaje, Jehová Jireh, predicado el 12 de junio del año 57, párrafo 70. Ahora, eso es así hasta donde puedo explicarlo. Hablaré con la mujer. Si él así lo quiere, alabado sea Dios. Si él no lo quiere, de todas maneras, alabado sea Dios. Vean, no digo, pero supongo. La señora que está cerca de mí es una desconocida. ¿Somos desconocidos el uno del otro? Somos desconocidos. Ahora, no conozco a la señora, así que para ustedes, los creyentes, solo mantengan esto en sus mentes. San Juan 4. Cuando Jesús subió al pozo. Ahora, si él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, él se sentó en el pozo y una mujer se acercó a él. Es la misma cosa aquí esta noche. Un hombre y una mujer dialogando. Ahora, yo afirmo que Jesús se levantó de entre los muertos y está viviendo en sus pámpanos, su iglesia, y da cada uno de los dones para rendirse a sí mismo. Para algunos es predicar. Para algunos es cantar, algunos para hacer otros. El mío fue profético. Tenía como 18 meses cuando vi mi primera visión. Mas ahora, aquí esta mujer, yo solo hablé con ella como él lo hizo. Ella es la primera, solo para captar su espíritu. Ahora, si él hiciera lo mismo, señora, entre usted y yo, lo que él hizo con la mujer en el pozo, ¿estaría usted dispuesta a aceptarlo a él si le concediera lo que usted ha pedido? Usted sabe que no sé nada de lo que a usted, nunca la he visto. Usted solo salió de la audiencia. Ahora, si él lo hace, usted, si él le declara lo que ha sido en su vida y lo que será en su vida, usted sabe si la primera parte está correcta o errada o no.
Entonces usted tendrá la confianza para creer que el resto está correcto. ¿Es eso? De seguro, correcto. Pero si yo le dijera lo que sería sin que le contara algo al respecto, entonces usted tendría el derecho de dudarlo. Usted podría decir, pues él solo dijo eso, pero usted sabría si es de su vida pasada lo que ha sido. Ahora, no digo que él lo hará, pero él puede. 71. Ahora, usted está consciente que algo está aconteciendo. Si eso es verdad, levante su mano para que la audiencia pueda verla. Entre la mujer y yo, entre paréntesis ahora para los investigadores científicos, otra dimensión. Aquella misma luz que se mostró en la fotografía hace pocos momentos está parada entre la mujer y yo. Eso es lo que hace que las expresiones del rostro de ella sean así. Eso es lo que la hace sentirse de la manera que se siente. Muy apacible, humilde, ese dulce sentir. Ese es el Cristo. Ese es el Cristo. ¡Cuán maravilloso que el Hijo de Dios viniera y nos honrara! Ahora, al parecer, la mujer se está alejando de mí. La veo en su casa toda turbada por algo. Ella está extremadamente nerviosa. Ella está disgustada por algo. Ella tiene algo como neuritis. Ella además tiene un problema con la espina dorsal. Eso es verdad. Así dice el Dios Todopoderoso. Mas ella tiene algo más intenso en su corazón. Y Dios aún no me lo ha mostrado. Mas es la verdad. Hay algo más profundo en su corazón que usted está deseando. Si Dios me dejara saber eso, ¿pasarán todas las sombras? Veo un edificio grande entrando a la vista. Es una institución. Es una institución para dementes. Y allí adentro hay una joven. Es su hija. Sí, eso es correcto. Su nombre es Shirley. O algo así, ¿correcto? Y usted está parada aquí en lugar de ella para que se ore. ¿Sí? Eso es, así dice el Señor. ¿Cree usted? Yo creo, yo creo. Oremos. Nuestro Padre Celestial, en tu dulce y amorosa bondad, creemos más allá de toda sombra de duda, que ahora esta audiencia cree que Jesús vive y que lo que la Biblia ha declarado plenamente es la verdad. Y Él está aquí esta noche, y pongo mis manos sobre esta mujer, y cualquiera que fuese su deseo, Señor, oro sinceramente que tú se lo concedas a mi hermana. Desde lo profundo de mi corazón te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, mi hermana. Que Él le conceda sus más profundos deseos. Entre paréntesis, es la primera vez que la veo a usted y le agradezco mucho porque sé que Dios está con usted. Gracias, hermana. Esa es la manera que usted recibe. Vean, usted sabe que algo está haciendo eso, mas es su actitud hacia ello lo que lo hace. Gracias. 72. Es su actitud. Es la forma de acercarse a Dios. El hombre que, la mujer que tocó su vestidura, ella se acercó a él con reverencia. Amén. Ella recibió su sanidad, pero el soldado, escuche, el que colocó el lienzo sobre su rostro y agarró un palo y le golpeó la cabeza con él y dijo, tú que eres profeta, profetiza, dinos, ¿quién te golpeó? Te creeremos. Dios no hace las cosas de esa manera. Ellos no sintieron ninguna virtud. Es su acercamiento. Marta se acercó a Jesús, dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Mas aún así, cualquier cosa que le pidas a Dios, Dios te la concederá. Ella se acercó correctamente, amén. Si usted viene criticando, dudando, usted nunca recibirá nada.
mas recuérdese de mí como su hermano, porque no soy yo el que está diciendo esto. Si lo hice, sería un mentiroso. No soy yo, es Dios. Amén. Y él solo está aquí para amarle y probarle que su religión de cristianismo está correcta. Y algunos de ustedes débiles, que solo han estado caminando a medias, recíbanlo a él con todo su corazón esta noche, sabiendo que él sabe todo de usted. Ahora crea, eso concluye el asunto. Eso lo debe concluir para siempre. 73. Pero aquí está de pie esta mujer con dos bebecitos. No pudimos pasarla. Confío que Dios no la olvide. Ella es una mujer joven, más joven que yo. Supongo que esta es nuestra primera vez que nos encontramos. ¿Correcto, señora? Yo no tengo idea de quién es usted o por qué está aquí. Tal vez usted tenga algún tipo de problema. No lo sé. Dios sabe eso. Yo no. Y si yo pudiera darle, si usted estuviese enferma y yo pudiera curarla y no lo hiciera, yo sería un bruto. O si uno de aquellos niñitos estuviera enfermo y yo pudiera sanarlos y no lo hiciera, yo no sería una buena persona. Pero yo nunca quiero ser popular. No lo soy. Y no quiero ser popular. Quiero ser honesto. Vean, y soy honesto con ustedes, que Cristo se ha levantado de entre los muertos y mostrando estas señales que ustedes ven, procurando que ustedes le crean a Él y acepten lo que Él hizo en el Calvario. Lo que ustedes estén buscando, Él está aquí. 74. Usted es una cristiana, ¿correcto? Usted misma es una creyente. Ahora, porque su espíritu viene a mí, ahora, si Dios me hiciera saber lo que usted desea, cuando usted sabe que yo no lo sé, pero si Él me lo revelara, ¿aceptaría eso? ¿Lo haría? Ahora, usted se siente muy extraña. Usted sabe eso. Usted puede afirmarlo moviendo su cabeza si es correcto. Pero si no es así, nada es para herirle. Es algo que le va a ayudar a usted. Pero usted está atribulada. Y está en verdaderos problemas. Usted tiene dos hijos que están enfermos. Eso es la verdad. Usted quiere que se ore por los niños, ¿no es verdad? Hay algo que no está bien con su respiración, ¿correcto? ¿No es así? La veo a usted toda histérica. Recientemente ha estado toda nerviosa. Oh, fue porque uno de ellos casi se muere, ¿no es verdad? No le estoy leyendo su mente. El pequeñito casi se muere. Había algo en sus gargantas y sus diafragmas no se abrían adecuadamente. Esto lo está causando una condición nerviosa. Y el asunto, hay otra cosa. Ahora recuerde que su vida no se puede ocultar. Usted está enfrentando problemas en su hogar. Es un problema doméstico, ¿es correcto? Es su esposo. Y usted está orando por él porque él no es salvo. Señor, yo sería salvo si y entregaría mi corazón a Cristo Jesús con el fin de que estos niños estén sanos. Enderece su hogar y arréglelo. Esa tensión estará siempre sobre los niños. ¿Cree usted que si yo oro por los niños, usted podrá aceptar la sanidad de los niños? ¿Lo hará? Y yo oro esta noche para que su esposo llegue a ser un siervo del Señor y los problemas se acaben. 75. Padre Celestial, aquí están parados estos dos queridos niñitos y esta joven madre cargándolos. Pongo mis manos sobre ellos en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, y reprendo este enemigo que ha estado entorpeciendo a estos niños. Rogamos que Él se aparte de ellos y concede que el Espíritu Santo de Dios sane a estos niños y que los deje vivir. Dios convierte ese hogar en un manojo de amor y de poder para ti y que este testimonio de la sanidad de estos niños haga que muchos vengan a Cristo, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermana, usted no tiene manera de saber esto ahora, pero mientras usted camine, deje que caminen rápido y observe a este aquí
y observe cómo respira. Vea si eso no ha salido de él. Cuando usted baje allá, se ha ido de él ahora. Vaya, regocíjese y sea feliz y alabe al Señor. Dios le bendiga. 76. Venga, señora. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Verdad? Usted solo respóndame porque estoy contactando su espíritu. Su garganta está muy afectada. La hermana del vestido amarillo tiene una condición nerviosa. ¿No es verdad? Correcto. Usted fue sanada justo ahí. Usted había tenido eso por algún tiempo. Lo que hace que su garganta se ponga así, hermana, eso es por causa de los nervios. Deje de pensar en eso. Eso la va a dejar ahora. Su fe lo ha tocado a él. Usted es sana. ¿Lo cree? Tenga fe en Dios. Veo que usted ha estado donde el doctor y veo que mientras sale del consultorio, mueve su cabeza. Él estaba hablando algo relacionado con algún tipo de operación, ¿correcto? Y que esa operación es en el cuello, ¿correcto? Pues, ¿qué tal si le cito las palabras a usted? ¿Me creería que soy su profeta? Él dijo que si le sacara ese crecimiento, eso paralizaría su cara. ¿Fue eso lo que le dijo el doctor? ¿Cómo sé lo que el doctor le dijo en el consultorio? Usted vino a mí creyendo que si yo oraba por usted, Dios la sanaría y estaría sin eso. ¿Es correcto? Entonces venga acá. Nuestro Padre Celestial, tú que eres omnipotente, conoces los secretos del corazón y coloco mis manos sobre esta mujer que reciba lo que ha pedido. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermana. Ahora regrese creyendo. Escriba su testimonio y cuéntelo a la iglesia para la gloria de Dios. 77. Tenga fe ahora. No dude, solo crea. Esta es la primera vez desde que he estado aquí que esa fe ha comenzado a obrar entre el pueblo. Manténgala así. Ustedes verán que algo va a suceder. Solo recuerde eso. Ustedes están comenzando a acoplarse. Hasta que lo vean suceder. Han comenzado a creer. Es una diferencia de un 80% más en esta noche de lo que ha sido en otra noche. Seguirá moviéndose entre ustedes si solo tienen fe. Eso es todo lo que él le pide a usted. Tenga fe en Dios. 78. ¿Cómo está, señora? No la conozco y somos desconocidos, pero Dios nos conoce a los dos, ¿no es verdad? ¿Qué tal si Jesús estuviese parado aquí en esta noche con este traje puesto y usted viniera buscando sanidad? Él se lo declararía. Ya él la sanó cuando murió por usted. ¿No cree usted eso? Mas él pudiera decirle algo que la alentaría. Él podría decirle que tenga más fe o declararle algo como él lo hizo en el tiempo de la Biblia. ¿Cree usted que él está vivo en esta noche en un tipo o forma del Espíritu Santo? ¿Verdad? Esto es lo que usted le está pidiendo a él. Usted tiene problemas con sus rodillas, ¿no es verdad? Y otra cosa es que tiene problema con la glándula que se ve, es sobrepeso, ¿es cierto? ¿No es verdad? Ahora, mientras más hablo con usted, él me dice más, pero tenemos que orar por otros. Mas le digo esto. Usted no es de este país, usted es de un país, veo que va bajando la calle donde hay, usted es de una ciudad grande, usted va caminando por el lado derecho, hay un parque y una piscina, y usted da de frente con varias montañas, y hay una costa del mar en un lado, hay una isla allí, Victoria, pues, usted es de Vancouver. La Columbia Británica. ¿Exacto? Usted es la esposa de un ministro y su esposo es un cantante y él tiene problema con el ojo. Usted está de visita y después de aquí irá a otro lugar. Eso es. Así dice el Señor. Es la verdad, ¿cierto? Reciba lo que ha pedido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tenga fe en Dios. No dude, crea. ¿Cree? 79. No llore, hermana.
La que tiene el vestido negro, que me está mirando por aquí, la que había estado orando justo ahora. Usted tiene artritis, la que está sentada allá atrás. ¿No es verdad? Para que usted sepa, déjeme hacerle saber que esto no es un espectáculo, sino que veo el ángel del Señor justo allí en esa fila. Usted estaba justo donde estaba parada la mujer. El ángel la tocó a ella. Usted tiene artritis, ¿no es verdad, señora? Y usted estaba, déjeme demostrarle, usted estaba mirando por aquí y usted estaba orando en sinceridad, sabiendo que usted no fue llamada en la línea de oración, pero usted quería que yo le hablara para que acepte su sanidad de la artritis. ¿Eso es verdad? Sí, es correcto. Levante su mano. Muy bien. Ahora, esta dama que está tan interesada en usted, sentada al lado de usted, míreme, hermana. Créame que soy el profeta de Dios o el siervo. ¿Lo cree? Muy bien. Usted tiene un problema con un disco, ¿correcto? ¿No es verdad? Eso es totalmente cierto. Muy bien, señor. ¿Cree usted que Dios le sanará? Entonces ustedes, las dos señoras, pongan sus manos la una a la otra. Dios les bendiga. Se ha ido eso de ustedes. La luz gira alrededor de ustedes. 80. También artritis, sinusitis. La señora ya. ¿Cree usted que Dios la sanará de eso? ¿Cree usted que Dios la sanará también de esa artritis? La que está sentada a su lado. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Cómo sé que algo anda mal con usted? Usted es una desconocida para mí, pero Cristo está aquí. Él es el que obra. ¿Cree usted a Él por su sanidad? En el nombre de Cristo, recíbala. Vaya a casa. Usted está sana. Eso es todo lo que Dios requiere. Es solo tener fe. Él dijo, si solo puedes creer. ¿Qué piensas? ¿Qué piensa usted, joven? El que está sentado con el rostro inclinado. El de la camisa verde, que tiene problemas con el estómago. El que está sentado aquí atrás, que está orando para ser sano. Él respondió tu oración, hijo. Tenía una úlcera digestiva en su estómago. Eso está causando que tu comida se vuelva agria. Usted lo escupe por su boca, ¿correcto? ¿No es cierto? Muy bien. Ahora vaya y cómase una hamburguesa que ha querido comer. Jesucristo le ha sanado. Su fe le ha salvado. Solo tenga fe en Dios, no dude, crea con todo su corazón y reciba lo que pida. Jesús lo prometió que puede recibirlo. Párrafo 81. Oh, ¿no es él maravilloso? ¿Cree usted que Dios sanó ese desgarre? Muy bien. Jesucristo lo obra en usted cuando usted cree que Dios le bendiga. Muy bien, Jesucristo lo obra en usted. Cuando usted cree, Dios le bendiga. Señor, ¿no tiene una tarjeta de oración? ¿No recibió una tarjeta de oración? No necesita ninguna tarjeta de oración. Veo los despojos de un carro. Usted fue lesionado con eso. Veo que ellos lo han sacado. Ahora usted está bien. Su fe le ha salvado. Siga su camino regocijándose. ¿Cree que su corazón ya no le perturbará más? Muy bien. Continúe su camino y regocíjese. Diga, gracias, Señor. Problema en su espalda, mas Dios le puede sanar. ¿No es verdad? Su problema de la espalda se ha ido. Solo crea con todo su corazón. Vaya, que Jesucristo le ha sanado. No hay diferencia cuán mal esté. Jesús lo sanó. Ahora vaya y siga creyendo y reciba su sanidad. Digamos, gracias sean dadas a Dios. Cáncer, ¿cree usted que Dios le sana? Si solo puedes creer, todo es posible. 82. Usted, la señora que está allá en la camilla, allí está el ángel de Dios sobre usted. Sí, usted estaba orando. ¿No es verdad? Yo no la puedo sanar, pero usted no puede esconder su vida. Usted está en una condición de muerte. Eso es la verdad. Usted sabe eso. Bien, mire, en una ocasión había 4 leprosos sentados a la puerta de Samaria. En la ciudad
se estaban comiendo los hijos de los unos a los otros. El ejército sirio los tenía atascado. Decían, ¿por qué no nos sentamos aquí? Si nos sentamos aquí, moriremos. Si entramos a la ciudad, moriremos. Solo tenemos una opción, y es bajar al campo del enemigo. Si nos salvan, viviremos. Y Dios recompensó su fe cuando descendieron al campo del enemigo. Usted no tiene que ir al campo del enemigo. Si ellos nos salvan, viviremos. Y Dios recompensó con su fe cuando bajaron al campo del enemigo. Usted no tiene que ir al campo del enemigo. Usted espera delante de Dios. Un padre amoroso esta noche, que está aquí esta noche para sanarlo. Usted que está agobiado por esa artritis, usted tiene un problema con el corazón. Mas si usted cree en Jesucristo y cree que soy su profeta, ¿cree usted eso? Entonces levántese y agarre esa silla en el nombre de Jesucristo y vaya a su casa y esté bien. Allí está mi hermana. Pongámonos de pie y demos gloria a Dios. Levantemos nuestras manos. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, sana a todos los afligidos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Amados hermanos y hermanas, hemos concluido este glorioso mensaje, Jehová Jireh. Servicio presentado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 12 de junio del año 1957. Es realmente un privilegio para todos nosotros el conocer estos gloriosos mensajes. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a pasar al siguiente mensaje titulado Sediento de Vida. Mensaje también predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 13 de junio del año 1957. Voy a iniciar en los párrafos del 1 al 10. Sediento de vida, 13 de junio del año 1957, párrafo 1. Solo creed. Todo es posible. Solo creed. Solo creed. Solo creed. Todo es posible. Solo creed. Oremos por un momento, nuestro Padre Celestial. Estamos agradecidos contigo, que tenemos el privilegio de llamarte nuestro Padre. Y rogamos esta noche que tú nos bendigas como tus hijos queridos, hambrientos y sedientos. Y si hubiera por casualidad alguien aquí esta noche que no te conoce como su Salvador, que este sea el momento en que ellos digan para siempre ese gran sí a ti, concédelo, Señor. Sana al enfermo y afligido. Úsanos como tus hijos para atraer a otros a ti, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 2. Estoy algo ronco por haber hablado tanto y he estado hablando aquí en el auditorio esta tarde y luego muchas entrevistas privadas. Casos en las cuales quizás las personas no lograban extender la fe y recibir. Y luego el Espíritu Santo por medio de muchas visiones allí en la habitación para revelar y traer a cumplimiento y, en fin, traer al corazón del pueblo y llevarlos al gran conocimiento de lo que deben saber del Señor. Estamos tan agradecidos que Dios es tan bueno con nosotros para hacer eso. Párrafo 3. Me gustaría pedir esta noche, si el Señor lo permite, si no puede atender a todos los que pueda esta noche, solo quiero hablar unos momentos, y entonces mañana en la noche voy a tratar de terminar con el grupo. Pero quizás hay muchos que no lograrán entrar en la línea, porque hay tal vez unos 1,500 personas para que se ore por ellas, y para que se los ministre una a una sería muy difícil. Pero si ustedes ven a mi hijo mañana en la tarde cuando él esté repartiendo tarjetas de oración y si es un caso de emergencia, algo que usted sencillamente sienta que no pueda irse y si usted no obtiene una tarjeta de oración, yo voy a pedirle si ellos tienen un cuarto de emergencia donde yo pueda venir tal vez media hora más temprano antes de los servicios para ministrarles a aquellos que no pueden estar en la línea de oración. Y que quizás no lo pueden aceptar en la luz que debe ser aceptado. Párrafo 4. Aprecio su sinceridad al creer en mi oración por ustedes, pero no es mi oración que hace la obra.
Es su fe en Dios que hace la obra. Y es, desde luego, yo comprendo que nosotros debemos orar el uno por el otro. Y eso verdaderamente significa mucho. Pero mi oración sería igual que la oración de cualquier otro por usted. Pero lo que Dios desea que su palabra haga es que le crea a él solo por su palabra. Su palabra es suficiente debido a que ella nos dice que nuestra sanidad y nuestra salvación están en tiempo pasado, que Dios ya ha hecho eso por nosotros. Párrafo 5. Usted y yo, si alguien no quiere aceptar nuestra palabra, eso sencillamente lo concluirá. Concluiría, perdón, pero eso no es nuestro Señor. Él no dejará una piedra sin ser removida, que Él, o una sola piedra que Él no remueva para dar una oportunidad o alguna manera de hacer que sus hijos benditos crean en Él. Él nos envía maestros, pastores, evangelistas, profetas, dones en la iglesia, todo lo que es posible que la mente del gran Jehová pudiera hacer para lograr que ustedes tengan fe en las obras consumadas de su Hijo en el Calvario. Párrafo 6. Es difícil, especialmente en mi tipo de ministerio en América. Nos han enseñado tantas cosas diferentes, tantos enfoques diferentes, y eso ha sido inculcado en la gente. En África, hay un hombre presente aquí ahora mismo. Él está en la plataforma o en la audiencia, en Durban, Sudáfrica, por medio de las mismas cosas que ustedes. Ven suceder aquí mismo el poder del Cristo resucitado, obrando lo que ustedes ven cada noche y volviéndose hacia la audiencia. Y allá 30.000 recibieron a Cristo como Salvador personal de una sola vez. Y yo ofrecí oración por algo. Bueno, no hay manera alguna. Yo no soy bueno calculando gente, pero muchos miles estaban reunidos y esparcidos por cuadras enteras de cualquier manera y haciendo una sola oración por ese grupo entero. El doctor F. F. Bosworth, a quien el Tabernáculo Candle jamás olvidará. ¿Cuántos conocen al hermano Bosworth? Una persona maravillosa. Él estuvo conmigo como director suplente y después que yo partí de ese lugar, dicen que ellos recogieron 7 camiones llenos de muletas y sillas y palos y garrotes que la gente había utilizado al venir. Y el hermano Bosworth calculó 25.000 sanidades notables en una sola oración. Piénselo. Párrafo 7. Y en la India se excedió esas muchas veces porque había más gente, pero en América es algo distinto por alguna razón. Yo sencillamente no puedo hacer que la gente entienda. No quiero decir ustedes, pero me refiero en forma general. Ellos no pueden captarlo porque tienen tantas cosas contrarias. Unos dicen, oh, eso y esto y aquello. Y entonces la gente pobre no sabe qué creer. Eso es lo que lo hace difícil. Yo sé que soy una persona indocta, pero no estoy procurando utilizar esta muleta para apoyar mi ignorancia. Pero yo creo que la educación ha sido una de las maldiciones más sobresalientes que el reino de Dios ha tenido. ¿Correcto? Si usted solamente olvida lo que sabe y mira a Cristo, Él lo hará. Yo lo he visto. Ahora, recuerden el cuarto de emergencias mañana en la noche. Ahora deseo leer solo una porción de su bendita palabra y vigilaré mi reloj aquí para no pasarme del tiempo. Anoche me pasé del tiempo y no logré, tuve que tomar la línea de oración habitual, pero esta noche vamos a tratar de no tener esa línea, solo oraremos por los enfermos. Párrafo 8. Ahora quiero que me presten toda su atención mientras que estamos hablando de la palabra, porque si dedicamos más tiempo para la palabra de Dios que para otras cosas, la iglesia estaría mejor enseñada. En el Salmo 63 leemos estas palabras: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Y que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Párrafo 9. A medida que leía esta escritura hace unas semanas, yo no podía entender al salmista. ¿Cómo es que él, siendo un profeta, diría, mejor es tu misericordia que la vida?
La cosa más preciosa que hay en este mundo entero es la vida. Y después de leerla, descubrí, después de estudiar, que hay dos clases de vida. Y el salmista estaba hablando de esas dos clases de vida. Y no importa lo que pudieran ofrecernos, no hay nada más grande para nosotros o que pudiera ser más grande que ofrecer vida. Y existe una sola vida eterna, y esa vida está en Cristo, la vida de Dios que está en Cristo Jesús. Párrafo 10. Por último, puedo pensar en aproximadamente hace 6.000 años, cuando no había una partícula de ninguna especie de vida sobre la Tierra, solo un simple desierto desolado, nada de la vida en lo absoluto. Y somos enseñados en la Biblia de que nosotros somos del polvo de la tierra. Dios nos hizo del polvo. Usted dice, Él hizo al hombre original, a Adán, del polvo. Pero Él lo hizo a usted también del polvo. Usted únicamente puede vivir por causa de que algo muere. Todos los días algo tiene que morir para que usted pueda vivir físicamente. Si usted come carne de res, la vaca murió. Si usted come carne de cerdo, el cerdo murió. Si usted come pescado, el pescado murió. Si usted come patata, la patata murió. Si usted come pan, el trigo murió. Usted vive por medio de sustancia muerta. Por lo tanto, si se requiere de sustancia muerta para hacernos vivir físicamente, ¿cuántos más se requirió de muerte para que pudiéramos vivir espiritualmente para siempre? Algo tuvo que morir. Así que, por lo tanto, pudiéramos pensar que aquellos que creen en el bautismo en agua salva, eso está errado. Aquellos que creen que las buenas obras salvan o la ley, eso está errado. Se requiere muerte para que usted pueda vivir. Cristo murió y la Biblia dice, conocerlo a Él es vida. No conocer de Él, sino conocerlo a Él, la persona, es vida. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Continuamos con este mensaje que comenzamos a leer. Sediento de vida, Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, predicado el día 13 de junio del año 1957. Para continuar, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 18. Amén. Mensaje sediento de vida. Párrafo 11. Hagamos ahora por unos momentos un pequeño cuadro mental y veamos cuán completo está. Yo estaba hablando en un club Kiwanis hace algún tiempo y un doctor estaba un poquito escéptico y él dijo, la cosa entera parece estar confusa en mi mente, reverendo Branham. Yo estoy un poquito escéptico en cuanto al nacimiento virginal. Estoy un poquito escéptico en cuanto a Cristo siendo realmente el Hijo de Dios. Entonces, le hice esa pregunta. Yo dije, doctor, ¿es verdad que cada vez que yo como, renuevo mi vida? Él dijo, eso es correcto, se forman células sanguíneas. Yo dije, entonces quiero preguntarle algo, siendo un científico también. ¿Cómo es que cuando yo tenía 16 años de edad, yo comía la misma comida que como ahora? Pan, patatas, etcétera. Y cada vez que comía me hacía más fuerte y más grande. Pero después que pasé más o menos de 25 años, como la misma comida ahora y en vez de hacerme más fuerte y más grande, me estoy poniendo más viejo y más débil. 12. Ahora, si usted está vertiendo agua de un recipiente en un vaso y ese vaso comienza a llenarse y llega a un cierto lugar donde luego usted vierte más rápido y más, y continuamente baja sin haber ningún lugar para que se salga. Eso no puede ser explicado científicamente, pero sí puede ser explicado por la Biblia, pues es una cita que Dios ha hecho, y esa es la única forma en que puede ser explicado. Pero nosotros tenemos la bendita esperanza de saber esto, que Dios nos trae hasta una cierta edad, hace un cuadro de ello, luego la muerte entra, pero en la resurrección no habrá una sola pizca de muerte. Toda la vejez y cosas así habrán desaparecido para siempre.
Todo lo que el diablo hizo y que la muerte hizo será quitado. Y cada memoria de eso se habrá ido para siempre. Párrafo 13. Por ejemplo, hace uno o dos años yo estaba peinando los pocos cabellos que tengo y mi esposa me dijo, ella dijo, Billy, te estás quedando calvo. Yo dije, pero yo no he perdido ni uno solo de ellos. Ella dijo, ¿dónde están? Y yo dije, dime tú, ¿dónde estaban ellos antes que yo los tuviera? Yo te diré dónde están ellos esperándome que yo vaya a ellos. Y eso es correcto. Ellos no estaban, luego estaban y no estaban otra vez. Ellos vinieron de algún lado. Ahora, en el principio, si nosotros vinimos del polvo de la tierra, nuestros cuerpos estaban en esta tierra en el principio. 14. Y hagámonos un pequeño cuadro de esta manera. Dios, la fuente de toda vida, y el Logos que salió de Dios, que procreó la tierra, y a medida que Él estaba procreando, o la palabra allí quiere decir como mirar o arrullar, la primera cosa, mientras Él procrea, la humedad comenzó a juntarse y una florecita apareció. Dios dijo, eso es bueno, sigue procreando. Y la siguiente cosa, la grama y la vegetación aparecieron. Eso es hermoso, solo sigue procreando. Luego los árboles aparecieron. Eso es hermoso. Dijo Dios, sigue procreando. Los pájaros volaron del polvo. Maravilloso, solo sigue procreando. Los animales vinieron del polvo. Sigue procreando. Y luego el hombre vino del polvo. Dios sacó al hombre del polvo de la tierra. Se nos dice que estamos compuestos de 16 elementos de la tierra. Potasio, calcio, petróleo, luz cósmica y así sucesivamente. 15. Y si nosotros hemos sido traídos a este lugar por la gracia de Dios y somos personas con un libre albedrío para hacer una elección, y si el Espíritu Santo, que nos procreó de la tierra y comienza a arrullar a nuestros corazones y nosotros lo aceptamos y lo arrullamos a Él, ¿cuánto más puede Él levantarnos en los últimos días? Cuando nosotros tenemos una oportunidad para hacer una lección, así que esto solamente puede ser mediante la procreación del Espíritu Santo. Así es como viene la vida, es por el Espíritu Santo. Por lo tanto, usted solamente puede tener vida por medio del Espíritu Santo. Es por eso que Jesús dijo, a menos que un hombre nazca de nuevo, él no puede de ninguna manera ver el reino de Dios. 16. Y el salmista diciendo, mejor es tu misericordia que la vida. Entonces me puse a pensar, ¿de qué clase de vida estaba él hablando? ¿De que la misericordia del Padre era mejor que la vida? Entonces me vino a la mente que hay un camino que parece como que es la vida, pero es una vida pervertida. Ahora, el diablo no puede crear nada. Dios es el único creador que hay. ¿Y qué es la injusticia? Es la justicia pervertida. Entonces nos damos cuenta que hay una perversión de la justicia que hace la injusticia. No es original y no está correcta. La original está correcta. Por lo tanto, Dios no tuvo principio y Él no tiene fin. Y si nosotros llegamos a ser parte de Dios, no podemos morir así como Dios no puede morir. Por cuanto tenemos su vida en nosotros por medio del nuevo nacimiento y somos igual de eternos así como Dios es eterno. ¿Sí? No podemos perecer. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Párrafo 17. Ahora, note,
Hace unas semanas yo estaba en una gran ciudad, probablemente no del tamaño de esta. Era en Canadá. Y después de venir de una reunión gloriosa donde había visto a nuestro bendito Señor salvar las almas de hombres y mujeres pecadores y libertarlos de sus enfermedades por medio de la fe de ellos en su obra consumada, me fui a un gran hotel. Un grupo de gente americana estaba allí. Estaban teniendo alguna clase de reunión de una logia, un tiempo de jubileo, reunión, algo así como una conferencia. Y mientras subí en el ascensor, me bajé, comencé a caminar por el pasillo. Me llamó muchísimo la atención un sonido bien horrible y retrocedí un momento para ver lo que era. Y para sorpresa mía, dos mujeres jóvenes, como en sus 20 años, venían por el pasillo solo en su ropa íntima, con una botella en la mano, yendo de puerta en puerta y hombres tratando de agarrarlas. Y yo pensé, oh Dios, tal vez en alguna parte hay un esposo y un bebecito, pero ellas simplemente estaban pensando que eso era divertirse sanamente. No existe semejante cosa. Eso es lo que pasa con nuestro mundo hoy. Hay demasiado pecado llamado sana diversión. Párrafo 18. Y mientras estuve parado allí en la sombra, ellas estaban demasiado ebrias para reconocerme parado allí. Ellas pasaron, mujeres de hermoso parecer y hombres halándolas hacia las habitaciones y los otros hombres discutiendo por ellas. Yo observé mientras una pasó, ella se detuvo y tomó un gran trago de la botella, se la pasó a la otra. Y ellas hicieron alguna especie de comentario muy obsceno, vulgar. Y ella dijo, Yupi, esto es vida. Yo pensé, qué equivocada estás, dama. Eso es muerte. La Biblia dice, la mujer que vive en placeres, viviendo está muerta. ¿Cómo el diablo le ha hecho creer a la gente que eso era vida? Alguna gente piensa que fumar, beber y andar de juerga es vida. Eso es muerte. Una vida pervertida. No es vida. No puede ser vida. Esa clase de vida se vuelve tan miserable al grado que muchas veces la gente agarra una pistola o algo y se deshacen de esa vida. Así que esa no podría ser la clase de vida de la que el salmista estaba hablando. No es vida. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga. La lectura es realmente un privilegio de conocer estos gloriosos mensajes. Continuamos con este glorioso mensaje, Sediento de Vida. Mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 13 de junio del año 1957. Continuamos, hermana Erika. Dios le bendiga. Párrafos 19 al 26. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Sediento de Vida. Párrafo 19. Y pensé, entonces, ¿qué hace que la gente haga eso? ¿Cómo es posible que hombres y mujeres hagan esas cosas? Entonces pensé esto: Dios creó al hombre para que tuviera sed de vida. Esa sed que está en usted es una creación de Dios, y el bien y el mal están puestos delante de usted, como el árbol de la vida y de la muerte en el huerto del Edén. Y Dios lo hizo a usted para que tuviera sed. ¿Y cómo se atreve usted a tomar esa sed bendita que Dios puso en usted para que tuviera sed de él y tratar de satisfacerla con las cosas del mundo? El diablo está tratando de hacer que hombres y mujeres corran a los clubes norte y los cócteles y que vivan inmoralmente, por causa de que ellos están sedientos y esa sed que está en él, en usted, es de Dios y jamás será satisfecha hasta que Cristo, esa fuente de vida eterna, llene su alma. Es totalmente imposible. El diablo le hará creer que usted está viviendo, pero usted está muerto en delitos y pecados. ¿Cómo pudiera usted tomar esa sed bendita y santa? Párrafo 20. Cuando yo veo jovencitas en la calle, anoche, cuando estaba entrando al hotel, observé a dos jovencitas simpáticas mientras mi esposo y yo
estábamos llegando, entrando, jovencitas hermosas, la preciosa de algún, de alguien, de alguna madre y padre, tal vez un papá anciano ha sudado mucho para alimentarlas, vestidas muy elegantemente, entrando. Yo estaba comentando sobre las decenas y hermosas que lucían esas damas mientras ellas caminaron delante de nosotros. Y cuando ellas pasaron por la puerta, entraron hacia la derecha a una pequeña cantina, asquerosa, oscura, con humo de cigarrillos y olor a whisky saliendo de allí. Yo pensé, oh, ustedes están entrando en las garras del mismo infierno, en las garras de la muerte. Ustedes quizás no estén de acuerdo conmigo, quizás digan, ese es simplemente un viejo anticuado. Pero mi amiga, al final de esta vida, usted se dará cuenta que esa es la verdad. Es muerte. Usted está tratando de satisfacer un hambre. Usted está tratando de satisfacer una sed con las cosas del mundo. Y esa sed no le fue dada a usted para ser saciada con las cosas del mundo, sino con Cristo. Y la fuente inagotable de vida. Párrafo 21. Cuando usted intenta satisfacerla con esa manera pervertida, mañana usted se levanta con un dolor de cabeza, con una congoja, y usted vive inmoralmente, usted tiene que encarar al mundo con una cicatriz sobre usted el resto de su vida. Usted solamente obtiene muerte al hacerlo así. Pero permítame invitarle en esta noche a una fuente que está abierta en la casa de Dios, esa roca herida, un pozo surtido de agua brotando, y con una invitación que todo aquel que quiera venga y sacie esa sed que Dios ha puesto en él. Oh, mucho más fácil. Es mucho más fácil hacer lo correcto que hacerlo errado, ciertamente. Luego el diablo tiene otra manera en que él lo hace a usted saciar esa sed, porque después de todo es una sed religiosa. Es una sed por Dios. Entonces el diablo le dice a usted, solo ve y únete a la iglesia. Eso es todo lo que tienes que hacer. Eso es casi igual de hipocresía. Entre paréntesis, o peor, que ir a la cantina para saciar la sed, a menos que un hombre nazca de nuevo. Párrafo 22. Permítame invitarle esta noche, como hizo Jesús con la mujer en el pozo. Ella vino con un cántaro a sacar el agua, agua del pozo de Jacob. Jesús le dijo, tráeme de beber. Ella dijo, el pozo está profundo y tú no tienes nada con qué sacar. Él dijo, pero si tú supieras con quién estabas hablando y quién es el que te ha pedido, tú me pedirías a mí de beber y yo te daría agua que tú no vienes a sacar aquí al pozo de Jacob. ¿Dónde está esa agua? Dijo ella. Él dijo, es un manantial de aguas saltando en el agua para vida eterna. Con la primera probada de él que ella le dio a eso, cuando ella lo reconoció a él y confesó que él era el Mesías, él le dijo que ella estaba viviendo en adulterio. Ella dijo, tú debes ser un profeta. Y nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él nos dirá estas cosas. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ella soltó su viejo cántaro. Ella había probado algo mucho mejor. Entró corriendo a la ciudad con un mensaje en su corazón. Vení y ve a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Todo lo que yo hice. Era diferente. Párrafo 23. Si usted jamás ha probado nada sino el agua del pozo de Jacob, pozo formal, vengan al Mesías una vez. Esa fuente de vida será distinta de allí en adelante. Es vida, le da a usted la esperanza que nada más puede. Él es el único camino a la vida. David debe haber estado pensando en eso. David era un hombre del bosque, un pastor. Él habló tanto de los pastos verdes y las aguas de reposo. Oh, si usted tan solo pudiera salir al bosque una vez y observar el balanceo de los grandes árboles, oír las aguas a medida que corren, Dios le hablará a usted. Párrafo 24. Allá en las montañas, donde yo caso bastante, hay un cierto viejo manantial junto al cual me encanta pasar. Parece estar tan contento, agua fría, siempre fresca. Un día, mientras que estaba sentado junto a ese manantial, dije, pequeño manantial, ¿qué te hace estar tan contento? ¿Estás contento porque los animales beben de ti? Si él me hubiera podido contestar, hubiera dicho, no, hermano Branham,
eso no es lo que me hace estar contento y gozar. Yo dije, entonces, pequeño manantial, ¿es acaso porque yo bebo de ti cada año que te hace estar contento y gozar? ¿Qué pudiera hablar? Diría, no, hermano Branca, eso no es lo que me hace estar contento y gozar. Y si yo dijera, entonces, ¿qué te hace estar tan contento? Él diría esto, verás, yo estoy borboteando porque hay algo detrás de mí empujándome. Hay algo borboteando dentro, adentro. Yo no puedo contenerlo. Tiene que salir borboteando. Y todo hombre que es nacido del Espíritu de Dios tiene por dentro una fuente de Cristo inagotable que está borboteando. Simplemente es algo que usted no puede mantenerse callado. Párrafo 25. David habló de las aguas. La Biblia dice, hay una fuente abierta en la casa de Dios para la limpieza del alma. Y por otra parte, siendo David un hombre que habitó en el bosque, él aprendió mucho acerca de la fauna. Y en uno de los salmos, él clamó, como el ciervo, entre paréntesis, que es un venado, como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios mío, mi alma. Yo con frecuencia me pregunté, ¿por qué David escribió eso? Hasta que aprendí acerca de los venados. Y allá en ese país y en otros países, ellos tenían lobos y perros salvajes. Y ellos atacaban al venado, porque él es presa fácil para ellos. Párrafo 26. Y ese es un tipo muy bueno del diablo. Tome usted a una mujer hermosa o un joven guapo. Esa es la mismísima presa para los pecados de este mundo. Poner como presa a un muchachito inocente de 16 o 17 o una muchachita es solo una presa para el banquete del diablo. Esos perros salvajes tienden una emboscada. Yo los he visto en África, los he visto en otros países. Y ellos saltan sobre esos venaditos. Lo primero que ellos hacen es tratar de romper este tendón detrás de sus patas. Entonces ellos no pueden correr. Nosotros le decimos eso en términos de cazadores, debilitarlos. Y entonces, si él no los puede agarrar allí, los agarra por el cuello, les desgarra la vena yugular, se desangra en un instante, luego ahí un flanco con el venado, y él corre y clava sus dientes en eso. Y si él es un perro grande y pesado, y el venado es pequeño, él puede tumbar ese venado al suelo por el flanco. Él lo tiene agarrado por el centro y domina al venado tumbándolo. Cuando el perro lo agarra y lo tumba, él sostiene el venado contra el suelo. Y entonces ellos llegan y despedazan a ese animalito. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje sediento de vida. Servicio realizado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 13 de junio del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 27 al 34. Muchas veces el pedazo de carne se desprende y el venado es muy rápido y puede maniobrar su pequeño cuerpo tan rápido que a veces él puede escapar. Cuando los perros están rodando, antes que él pueda levantarse, el venado puede escapar. Pero si hay algunos cazadores aquí que saben que un venado herido tiene que encontrar agua rápidamente, y yo puedo imaginarme viendo al venadito con la sangre saliendo de él. Él está vigilando, está jadeando, él está buscando la corriente de agua. Si ese venado puede llegar a esa agua, vivirá. Yo los he rastreado muchas veces cuando ellos cruzan el arroyo y beben. Bajan por el arroyo un poquito, suben a la colina, regresan y beben un poquito más de agua. Él seguirá corriendo entre tanto que él pueda encontrar agua. Pero si él no encuentra agua, él perecerá. Párrafo 28. Eso es lo que dijo David. Mi alma tiene sed de ti como el ciervo. Yo debo tenerte a ti, Dios, o perezco. Y en esta noche para este mundo pecaminoso que ha sido mordido por los perros rabiosos del infierno, con toda esta música moderna de jazz y los programas inmundos de la televisión, contando toda clase de chistes, ustedes están mordidos de perros rabiosos. Ustedes están tratando de saciar esa sed con las aguas estancadas del diablo.
que su corazón llegue a estar tan sediento que usted tenga que hallar a Cristo o muere. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tome usted agua de allí, jamás tendrá que escuchar otro sermón respecto a la moral, o cómo vestirse, y cómo actuar, y cómo conducirse. Párrafo 29. Hace algún tiempo en el sur hubo un comprador de esclavos que pasó. Ellos solían comprar esclavos igual que uno compraría automóviles, seres humanos, venderlos. Y había un hombre que pasaba, un comprador. Él compraba tantos esclavos de este hombre y tantos de este otro, y él se los llevaba y los vendía para hacer ganancias. Cierto día él llegó a una gran plantación, y los esclavos, viniendo de Sudáfrica, su tierra natal, ellos estaban cansados. Y ellos tenían que azotarlos para hacerlos trabajar. Y este comprador observó en esta plantación que había un joven con su frente en alto, sus hombros erguidos. No lo tenían que azotar. Él estaba animoso y haciendo su trabajo en todo momento. El comprador le dijo al dueño: quiero comprar ese esclavo. El dueño le dijo: él no está en venta. Bueno, dijo, ¿qué lo hace a él tan distinto de los otros esclavos? ¿Es él un jefe? Dijo, no, él no es un jefe, él es solo un esclavo. Dijo, quizá usted lo alimenta un poco diferente de lo que alimenta a los otros esclavos. Dijo, no, él come afuera en la cocina en el resto de ellos, con el resto de ellos. Y entonces el comprador dijo, ¿qué lo hace tan diferente de los otros esclavos? Y el dueño dijo, yo mismo me hice esa pregunta hasta que averigüé. Él dijo, yo me enteré que allá en la tierra natal, África, ese muchacho es el hijo del rey. Aunque él es un extranjero, él se conduce como el hijo de un rey. Él ayuda a la moral del resto de los esclavos, porque sabiendo que, aunque él está lejos de su hogar, él es el hijo de un rey, y él actúa como un hijo del rey. Párrafo 30. Oh, hermano, mi padre es rico en casas y tierras. Él tiene la riqueza de este mundo en sus manos. De rubíes y diamantes y plata y oro, sus tesoros están llenos. Él tiene riqueza sin par. Si eso haría que un esclavo negro africano, sabiendo que su padre es un rey, que él pudiera sacar un pecho, su pecho como esclavo, ¿qué debería hacer un hombre y mujer nacidos de nuevo? ¿Debería hacerlo a usted comportarse como una hija de Dios y un hijo de Dios? Y si usted alguna vez ha gustado y llegado a ser un hijo de Dios, estoy seguro que usted lo hará. Ustedes se conducirán como hijos e hijas del Rey. Piensen en ello mientras que oramos. Inclinemos nuestro rostro solo un momento. Párrafo 31. Soy un hijo del Rey. Un hijo del Rey. Con Jesús, mi Salvador, soy un hijo del Rey. ¿Es usted culpable en esta noche? Unas mujeres que han actuado como el mundo, habiendo sido cristianas supuestamente, y se visten como el mundo, hablan como el mundo, ustedes hombres allá fumando, bebiendo un traguito amistoso, comportándose como lo ha hecho. ¿Se da cuenta usted que usted es un hijo del Rey del cielo? Usted debe comportarse como tal. Si usted es culpable, pídale a Él que le perdone. Él lo aceptará a usted de nuevo. Creará en usted una sed que usted ya no podrá seguir más adelante sin primero encontrar esa corriente de agua. ¿Está usted herido en esta noche? ¿Acaso los perros de la popularidad, los saduceos del mismo infierno le han seguido la pista a tal punto que lo han mordido y corrompido, y su alma realmente tiene sed para ser salvo? Si es así, hay una fuente abierta aquí en la iglesia esta noche. El Hijo de Dios resucitado que le dará a usted vida eterna con solo pedírselo. Párrafo 32. Ahora, Señor bendito, allí está un pequeño mensaje que tú has puesto sobre mi corazón. Yo sé, lo he dado a esta iglesita y ruego, Dios, que tú dejes que esto penetre profundo de sus corazones. Y que cause tal sed, que la gente se dé cuenta que ellos deben encontrar a Cristo inmediatamente o perecen.
Como sabemos nosotros que aquellos que están cruzando y viviendo en pecado, que en cualquier momento el enemigo los alcanzará y eso será el final para ellos, conceda esta noche, Señor, antes de que ellos sean llevados a esta prisa alocada de estos últimos días de vida formal e impía, llamándose ellos mismos cristianos. Tú dijiste que ellos serían impetuosos, altivos, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Antes que ellos caigan en semejante trampa, Señor, que ellos vengan a esa fuente llena de sangre, sacada de las venas de Manuel, donde los pecadores que se sumergen bajo del raudal pierdan todas sus manchas de culpabilidad. Que sea un momento serio para cada persona en la presencia divina, en el nombre de Jesús. Párrafo 33. Con nuestros rostros inclinados, voy a preguntarles una cosa muy sorprendente. ¿Es usted uno de esos que está cegado por las cosas del mundo y usted nunca ha aceptado a Cristo? ¿Es usted uno de esos que están tratando de saciar esa sed que está en usted por medio de la bebida, el fumar, robar, mentir? ¿O ha llegado usted lo suficiente lejos como para hacer esto? Ir y poner su nombre en el libro de alguna iglesia, pentecostal, presbiteriana, bautista, lo que pudiera ser, tratando de saciar esa sed. ¿Y usted nunca ha probado para ver la bondad del Señor? O usted dice, yo pensé que sí, pero si usted todavía está haciendo las cosas que está acostumbrado a hacer e incluso hasta ansía por ellas, algo anda mal todavía. ¿No quiere usted realmente rendir su vida en esta noche y entregarle su corazón a Él? Si usted quisiera hacer eso, levantaría su mano diciendo, hermano Branham, ore por mí. Párrafo 34, por último, Dios te bendiga, hijo, Dios le bendiga, mi hermano, Dios le bendiga, hermana, a usted atrás, a mi izquierda, atrás, en esta dirección, Dios le bendiga, dama, Dios le bendiga, alguien más levante la mano, yo ahora creo, Dios le bendiga, hermana, allá atrás, Dios le bendiga, a mi derecha, alguien diga, hermano Branham, ore por mí, Dios le bendiga, señora, veo su mano, hay una fuente. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Llena de sangre, sacada de las venas de Manuel, cuando los pecadores se sumergen debajo de este raudal, pierden todas sus manchas de culpabilidad. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Sediento de Vida. Mensaje predicado el día 13 de junio del año 1957. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 35 al 42. Amén. Mensaje sediento de vida. Predicado el 13 de junio del año 57, párrafo 35. El mismísimo deseo. El adorador, una vez purgado, no tiene más conciencia de pecado, pues por un solo sacrificio, él ha perfeccionado para siempre a los santificados. ¿Ha venido usted alguna vez a esa fuente para perder su culpabilidad y su deseo por el pecado? ¿Ha intentado usted alguna vez de satisfacer esa sed, de elevar sus manos al cielo y decir, Dios, llena mi sediento corazón? Si no lo ha hecho, ¿levantará usted sus manos? Haga tanto así por Cristo en esta noche. Si usted es un miembro de iglesia, si es un descarriado, si usted es un pecador, nunca ha venido a Cristo, levante su mano. ¿No lo hará? Dios le bendiga allá atrás, Señor. Dios le bendiga a usted también. ¿Alguien más? Dios te bendiga, hijito allí. Dios te bendiga a usted, Señor. Allí con la camisa de rayas. Otro, Dios la bendiga a usted, hermana, allá atrás. Párrafo 36. Ahora, mientras que nuestros rostros están inclinados, ojalá pudiéramos quedarnos un poco más para este llamamiento al altar.
Me gustaría pedirles algo. Usted dice, hermano Branham, yo sé que debería levantar mi mano, pero no sé por qué no lo hago. Oh, querido hermano, no deje que el diablo trate de apagar eso otra vez en esta noche. Usted sabe que usted anhela por Dios. Hay muchos de ustedes, gente pentecostal aquí. Ustedes están anhelando por Dios. Ustedes pudieran haber pasado por las emociones y las danzas y las pequeñas evidencias que ustedes han tenido. Eso no es de lo que yo estoy hablando. Los luteranos pensaron que lo tenían cuando el justo vivirá por fe. Los metodistas dijeron que cuando ellos gritaban, ellos lo tenían. Ellos se dieron cuenta que no. Hermano, no acepte usted un sustituto. Estas cosas, gritar y hablar en lenguas, eso está bien, pero eso es un atributo. ¿Tiene usted a Cristo? Esa es la cosa. Tenga a Cristo en su corazón, hermano. Algo que lo hace a usted producir los frutos de Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, bondad, humildad. 37. Oh, yo he visto gente gritar y danzar en el espíritu y hablar en lenguas y con suficiente mal genio para pelear con una sierra eléctrica. Y salen y viven cada día impíamente y se visten inadecuadamente y hacen negocios turbios y todo así. Hermano, eso no es los frutos del espíritu. Regresen a la Biblia, regresen a la fuente, regresen y reciban a Cristo. Estas otras cositas cuidarán de sí mismas. Siempre y cuando usted reciba a Cristo y la vida esté acompañándole, estas otras cosas fluirán libremente. Pero no trate de obtener la otra cosa antes de recibir a Cristo. Amén. Él es la fuente de vida, el único recurso. Y Él es la fuente inagotable de vida. Amén. Usted no puede agotar su bondad, su misericordia. 38. ¿Hay otro antes que oremos, uno más que no ha levantado su mano? ¿Levantaría usted su mano ahora? Sé que siendo esta una conferencia, es difícil porque la mayoría de ellos son cristianos. Dios le bendiga, señora. Hacer eso es algo real. Dios te bendiga, muchachito. Dios le bendiga, señora. Allá, adelante, otra vez. Eso es correcto. Solo Dios le bendiga, señor. Allá atrás. Dios le bendiga. Justo atrás. Dios le bendiga, señora. Allí atrás. Usted dice, hermano Branham. ¿Significa eso algo cuando ellos levantan sus manos? La diferencia entre la vida y la muerte. Eso es lo que significa. Dios le bendiga, señora. Yo la vi a usted sentada justo aquí. ¿Usted dice levantar mi mano? Sí, señor. Cuando usted levanta su mano, usted quebranta cada ley de la gravedad, pues muestra que hay algo sobrenatural en usted. Y ese ser sobrenatural es que está en usted, ha quebrantado las leyes de la gravedad y desafiado a la ciencia y levantó esa mano al Dios Todopoderoso, su Creador, y usted ha tomado una decisión de que usted servirá a Cristo. Ciertamente significa la diferencia entre la muerte y la vida, si usted es sincero. Si usted no es sincero, no significa nada. Pero si usted lo hace en serio. 39. Muy bien. Una vez más, ¿hay uno que no ha levantado su mano antes de que oremos? ¿Qué diferencia hará la oración? Dios lo bendiga a usted allá, Señor. ¿Qué diferencia hará la oración? La oración cambia las cosas. La oración cambió a Ezequías de muerte a vida. La oración cambió a William Branham de muerte a vida. La oración cambió a cada pecador aquí de muerte a vida. Claro que sí. Es la oración que lo hace. Ahora oremos. Bendito Padre Celestial, en base a los resultados de representarte a ti aquí en esta noche por medio de tu palabra
y por medio del gran profeta David, quien escribió esos cantos inspirados hace años, por medio del oír de la palabra, unas 20 o 30 manos o más han sido levantadas esta noche, que ellos aceptarían a tu amado Hijo como su Salvador personal. Tal vez esa persona no tiene la menor idea que aquel que tocó en su corazón no es otro sino Jehová Dios, por cuanto nuestro Señor bendito dijo que ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. Y entonces el Padre da el ser querido al Señor Jesús como un regalo de amor. Párrafo 40. Y yo ruego, Señor Jesús, que tú los bautices a ellos ahora mismo en el Espíritu Santo de amor y paz y gozo. Coloca en ellos ese algo que ocupa el lugar y satisface. No vino el cual muerde como una víbora, hiere como una serpiente, pero esa porción que satisface, que el Señor ha asignado para nosotros, el bautismo del Espíritu Santo, que venga a cada uno de ellos ahora mismo. Que desde esta noche en adelante ellos vivan bebiendo de la fuente, viviendo en la montaña con una experiencia de jubileo en su corazón, y ganen a otros y los inviten a la fuente. Concédelo, Dios, Padre inmortal y eterno. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, lo pedimos. Amén. Cantemos eso solo una vez, muy suavemente. Hay una fuente llena de sangre, sacada de las venas de Manuel, cuando los pecadores se sumergen debajo del raudal. Pierden todas sus manchas de culpabilidad. Hay una fuente llena de sangre, sacada de las venas de Manuel. Y los pecadores sumergidos debajo del raudal pierden todas sus manchas de culpabilidad. Pierden todas sus manchas de culpabilidad. Pierden todas sus manchas de culpabilidad. Y los pecadores sumergidos debajo de ese raudal pierden todas sus manchas de culpabilidad. 41. Ahora, ustedes que son salvos, levantemos nuestras manos y cantemos esto. Desde que por fe yo vi ese torrente, que suplieron tus heridas, amor redentor ha sido mi tema, y lo será hasta que yo muera. ¿Se sienten verdaderamente bien? Digan amén. ¿No se sienten todos limpios? Yo me siento así cuando sé que la presencia del Espíritu Santo está aquí. Muy bien. Desde que por fe vi yo ese torrente, que al fluir suplen tus heridas, amor redentor ha sido mi tema, y lo será hasta que yo muera, y lo será hasta que yo muera, y lo será hasta que yo muera. Amor redentor ha sido mi tema, y lo será hasta que yo muera. 42. Escuchen, quiero decir esto. Como aparte, esa es la clase de cantos que a mí me encanta. Yo prefiero tenerlos que todos sus cantitos acelerados estilo boogie, que ustedes tratan de meter en la iglesia para ocupar el lugar de los himnos chapados a la antigua. Nunca lo hará. No, Señor. Al Espíritu Santo le encanta esos cantos chapados a la antigua. A mí sencillamente me encanta. Baja muy profundo dentro de mí. Tal vez sea... Yo creo que a ustedes también les gusta. Seguramente que sí. A ustedes les encanta esos cantos chapados a la antigua. Yo soy uno de esos cristianos chapados a la antigua. Fui salvo a la manera chapada a la antigua. Creo en la salvación chapada a la antigua. Una gracia salvadora a la antigua. A mí me gusta así. Amén. No lo cambiaría por todo su saltar moderno y correr y alboroto. A mí me encanta a la manera chapada a la antigua. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, Sediento de Vida, mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 13 de junio del año 1957.
Para continuar con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 43 al 50. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje sediento de vida. Párrafo 43. Ahora es tiempo de orar por los enfermos. Desearía que nuestras hermanas, hermanos, quien sea que está tocando la música, que por favor toquen por un momento. El gran médico ahora está cerca. Ese Jesús compasivo. Él habla para animar los corazones decaídos. Ningún otro nombre sino Jesús. Y deseo toda su atención solo por unos pocos momentos. En esta noche, si el Señor lo permite, estoy intentando hacer para mi segunda reunión, según tuve una revelación para hacerlo, lo cual funcionó tan maravillosamente en Canadá hace unas cuantas semanas. El pensamiento básico de la manera como yo oro por los enfermos, lo cual es secundario, pero es para traer fe a la audiencia, de manera que ellos vieran la evidencia directa de la resurrección de Cristo. 44. A nosotros, la gente de aquí en América, nos ha sido enseñado que uno tiene que imponer las manos sobre ellos. Bueno, ustedes saben, esa es una idea judaica. Esa es una doctrina gentil de la Biblia. Ustedes recuerden que Jairo dijo, ven y pon tus manos sobre mi hija y ella vivirá. Pero el centurión romano dijo, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Solo di la palabra. Jesús dijo, esa es la fe más grande. Yo nunca vi eso en Israel. Esa es la manera, pero parece como que nosotros no somos capaces de comprenderlo en América. Párrafo 45. Ahora, hasta donde sé, cada persona en la presencia aquí es completamente desconocida para mí. Vi una pequeña, creo que es la hermana Rosela. ¿Esa eres tú sentada allí, Rosela? ¿Has dado alguna vez tu testimonio en esta reunión? Creo que fue en Hammond, Indiana, una noche en el balcón o alguna parte. Entre paréntesis, no recuerdo dónde fue. La bailarina de Fred Astaire acaba de ser expuesta en la audiencia. Y allí de alguna parte vino una damita nerviosa, temblando, y el Espíritu Santo le habló a ella y le dijo que era alcohólica y caminó al tormento. Y lo que fue que le dijo, yo no sé. Pero esa muchacha había sido desahuciada por doctor tras doctor, alcohólicos, anónimos y todo. Y Jesucristo en su misericordia quitó ese deseo de alcohol de esa muchacha. Y ella es una de las santas escogidas por Dios en esta noche. En los últimos tres o cuatro años ha recorrido Chicago, metiéndose en toda clase de barrios y todo lo demás. Y da testimonio de la gracia de Dios. Párrafo 46. Esta noche, sentada aquí, salvada por la gracia de Dios, una cristiana amorosa y humilde, una joven hermosa. ¿Te importaría ponerte de pie, Rosela? No quiero llamar la atención hacia ella, pero eso es lo que hace la gracia de Dios puede hacer, ciertamente. Esa es la única a quien conozco en estos momentos en la audiencia, con la excepción de mis muchachos de las grabaciones y el hermano Biller sentado aquí. Pero el Espíritu Santo conoce a cada uno de ustedes. Él sabe quién es usted, por lo que usted tiene un deseo. Jesús percibía los pensamientos de la gente. ¿Es eso correcto? Ellos tocaban sus mantos y eran sanados. La Biblia declara que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entre paréntesis, ¿es eso correcto? Un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Él fue crucificado, muerto, sepultado, se levantó al tercer día, ascendió a las alturas y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, haciendo intercesiones en base a nuestra confesión. Un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Párrafo 47. Ahora, si Él puede compadecerse de nuestras debilidades, Jesús está aquí esta noche en la forma del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que Jesús está en la forma del Espíritu Santo? Él dijo, yo soy la vida, la vi vosotros los pámpanos. ¿Es correcto eso? Ahora, la vi no lleva fruto. Los pámpanos llevan frutos. Y el Espíritu Santo, el cual es la vi, está aquí en esta noche limpiando la vi. Ahora, ¿qué clase de fruto llevaría la vid?
fruto de la Biblia, por supuesto. Ahora, si usted lo toca a él, si él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, él puede ser tocado igual a como fue tocado en aquel entonces. Y ahora, si Dios en su gracia, por medio de un don divino, si tenemos gente nueva aquí, citaré un par de escrituras para que puedan entender. Jesús no reclamó ser un sanador. Él dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él obra la sanidad. Jesús dijo, yo no hago una sola cosa hasta que el Padre me muestra primero qué hacer. Yo veo al Padre haciéndolo, luego yo lo hago así como Él me lo ha mostrado. ¿Cuántos saben que esto es en San Juan 5:19? Cierto. Él no hacía nada hasta que el Padre le mostraba qué hacer. Párrafo 48. Bueno, ¿qué le mostró el Padre a él? Veamos, las personas nuevas, solo unas cuantas cosas que el Padre le mostró. Un día Simón Pedro vino a él. Jesús nunca lo había visto. Él dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. Así que te voy a dar el nombre de Pedro. ¿Cuántos saben eso? Conoció su nombre. Él sabía en dónde había un pez que tenía una moneda en la boca y le pidió a Pedro que fuera a pescarlo. ¿Cuántos saben eso? Él sabía dónde estaban amarradas unas mulas donde dos caminos se encontraban. ¿Cuántos saben eso? Cuando Felipe fue y encontró a Natanael debajo de un árbol orando, lo trajo a Jesús. Y Jesús dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño, dijo Rabí, ¿de dónde me conoces? Dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Él dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Párrafo 49. La mujer en el pozo, entre paréntesis, lo cité hace unos minutos. Él le pidió a ella de beber para establecer una conversación con ella, y ella dijo que el pozo era profundo. Al poco rato, él encontró en dónde estaba su problema. Dijo, ve, trae a tu marido. Ella dijo, no tengo ni uno, ninguno. Dijo, eso es correcto, tú has tenido 5 y el que tienes ahora no es tuyo. Bien has dicho. Miren a esta samaritana. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Pero nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos declarará estas cosas, pero ella no podía entender quién era Él. Él dijo, yo soy Él. Y ella lo creyó y ella corrió y le dijo a los hombres y a causa que un avivamiento estallara en la ciudad. Pero los judíos dijeron, Él es el Belcebú, el diablo, el adivino. Jesús le dijo que Él los perdonaría por eso, pero dijo, cuando el Espíritu Santo viniera e hiciera las mismas cosas, hablar una palabra contra ellos jamás sería perdonado, ni en este ciclo ni en el ciclo venidero. Párrafo 50. Así que entonces Cristo prometió, entre paréntesis, San Juan 14, para su iglesia, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. ¿Es correcto eso? Las mismas clases de obras, más estas que harás, pues yo voy a mi Padre, esa escritura debe ser cumplida. Él llamaba a uno de ellos de vez en cuando en la audiencia, pero él dijo, ustedes harán más que esto, pues yo estoy yendo a mi Padre, limpiando los dones y poniéndolos dentro de la iglesia. Él ascendió a lo alto, dio dones a los hombres. Él dijo, un poquito. Escuchen esta impactante declaración. Un poquito y el mundo no me verá más. Ese mundo allí quiere decir el orden mundial. Ahora, desde su día hasta que él venga, habrá decenas de miles de personas. No importa lo que sucedería. Ellos nunca lo verían. Eso es correcto. Jesús dijo, si no hago las obras de mi Padre, entonces no me crean. Pero si hago las obras de mi Padre, crean las obras. ¿Ven? Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje, Sediento de Vida, mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 13 de junio del año 1957. Voy a continuar hasta el párrafo 55. Dice, ahora, si Cristo está vivo, ¿creen ustedes que Él resucitó de los muertos? Dice la Biblia en Hebreos 13:8 que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos.
Entonces, él es el mismo en poder, él está en su iglesia haciendo las mismas obras. Entonces, esos son los atributos de Cristo, bautizando a su iglesia con el Espíritu Santo. Ahora, no importa lo que haría un don aquí, sino hay la suficiente fe allá en la audiencia para recibirlo, jamás respondería. ¿Cuántos saben eso? Así que el hombre, no importa cuán dotado pudiera ser, si la audiencia no cree, jamás funcionará. Jesús entró en la propia ciudad y ellos dijeron: bueno, tú hiciste esto en Capernaum y tú hiciste esto acá. Ahora déjame verte hacer algo aquí. Y Jesús no pudo hacer ninguna obra poderosa. Y él se maravilló de la incredulidad de ellos. ¿Es correcto eso? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. 52. Ahora, aquietémonos por unos minutos. Quiero preguntarles algo. Que desde este púlpito, si Cristo, el Hijo de Dios, nos honra y nos bendice al venir aquí y moverse entre nosotros y hace las mismas obras que Él hizo aquí, Él hace aquí las mismas obras que Él hizo antes de su crucifixión y resurrección. ¿Creerán ustedes que Él está aquí confirmando su palabra para cumplir su palabra? Él prometió que lo haría. Él no tiene que hacerlo, pero Él prometió que lo haría. Él sanó en aquel día para que se cumpliera lo que estaba prometido acerca de Él. ¿Cuántos dicen si Dios hace eso, hermano Branham, sin nadie ir allí, yo pondré mi fe en Dios? Y si Dios responde y me habla y me ayuda como hizo con ellos en aquel día, como la mujer con un flujo de sangre, yo prometo delante de Dios que yo le creeré a Él. Esto nunca se ha hecho, sino solo una o dos veces. Levantarían sus manos a Él para que así Él pueda. Dios les bendiga. Párrafo 53. Ahora, Padre Celestial, el resto es tuyo. Yo me encomiendo a mí mismo y esta iglesia en tus manos. Permite que tu bendito Espíritu Santo se mueva ahora para que esta gente en el día del juicio no pueda decir: yo no entendí, yo no supe, tu palabra no fue cumplida. Pero este grupo, que no puede decir eso después de esta noche, porque yo ruego que tú cumplas tu palabra y te manifiestes en el nombre de Jesucristo, mientras que yo, tu humilde siervo y estos otros siervos, nos encomendamos a ti para que tu gran Espíritu Santo obre a través de nosotros. Amén. Ahora sean muy reverentes. Siga tocando el gran médico, por favor, lentamente, en silencio. Ahora quiero que cada creyente. ¿Cuántas personas enfermas hay aquí? Levanten sus manos, gente enferma o lo que tengan. Bueno, no habría manera alguna de saber y dónde están todo el edificio. Ahora miren hacia acá y crean de todo corazón. Digan esto en su corazón: Dios, yo creo en el Dios Todopoderoso, el Padre. Yo creo en Jesucristo, el Hijo. Yo creo que Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, está en esta iglesia esta noche. Yo creo que esa es su promesa. Háblame, Señor mío, y concédeme el deseo de mi corazón y confírmalo hablando a través del hermano Branham. Úsalo a él en esta noche, Señor, y háblame. Y permite saber en alguna manera, yo oraré y te recibiré y te creeré con todo mi corazón. Oren de esa manera, continúen mirando hacia acá y orando. Párrafo 55, por último. Ahora, yo no puedo, no hay una sola cosa que yo pudiera hacer al respecto. Quiero tener unos cuantos de entre la audiencia, sí, por unos momentos. Luego quiero llamar una línea de oración. Entonces alejo eso de mí por un rato. ¿Qué es eso, hermano Branham? Es rendirse. Si usted solamente pudiera cómo rendirse, lo que está dentro de usted operará. Pero el secreto de ello es, no es un secreto, es simplemente la pura verdad de la Biblia, rendirse al Espíritu Santo. Cuando usted levantó su mano hace un rato, el Espíritu Santo diciendo: levanta tu mano, levanta tu mano. El recorchete del hermano Branham hace un sonido como tocando. Usted dijo: ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, Señor, heme aquí. Eso es rendirse. Dios lo salvó a usted sobre esa base. Ahora, así es con cualquier cosa. Dones, ustedes se rinden a ellos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este mensaje titulado Sediento de Vida.
mensaje predicado el día 13 de junio del año 1957. Vamos a despedirnos con una oración. Gracias, Padre amado, por habernos permitido, Señor, juntarnos una vez más de esta manera, de esta forma, Señor, para tener un compañerismo contigo a través de la lectura de esos gloriosos mensajes que tú enviaste, Señor. No es cualquier libro, no es cualquier folleto que estamos lecturando, Señor. No, esa cara de la Biblia, oh Padre, estaba guardado, estaba escondido para sabios y entendidos, Señor, pero tú lo revelaste a esos pequeñitos que quieran aprender, a esas personas que como el cumplimiento de tu promesa, tú dijiste que habrán en este último tiempo con personas con percepción profética, también sabiendo de que en este último tiempo tú enviaste la unción del águila. Oh, Padre amado, entonces, qué glorioso es y qué bendecido, Señor, conocer estos mensajes que tú pusiste en el trayecto de cada uno de nosotros, oh Padre. Muchas gracias por habernos llamado, habernos encontrado en la vida, oh Padre. Si el día de mañana y un día más, Padre amado, estaremos nuevamente lecturando estos gloriosos mensajes, Señor. Los hermanos y hermanas que han estado también en la escena, Señor, te decimos muchas gracias por este gran privilegio, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo los bendiga. Amén.